Estás en Level Up Game Dev Academy, el podcast que te enseña la industria del videojuego desde la perspectiva de sus creadores. La programación de videojuegos sabemos que es una rama del desarrollo que puede tener muchas variantes, desde programación de motores, sistemas de físicas, sistemas gráficos, gameplay, interfaz, bases de datos, networking, multiplayer, scripting, inteligencia artificial, porting, etc. Como es normal, no podemos abarcar todas las áreas como profesionales si nos interesa desarrollar nuestro perfil como tal. Sin embargo, en función del tamaño del proyecto, el equipo con el que vamos a trabajar y las conclusiones sobre el stack tecnológico que vayamos a usar, será imprescindible tomar buenas decisiones de diseño y arquitectura. Es a partir de este momento cuando, precisamente, trabajar con Unreal Engine puede llevarnos por el buen o mal camino. En parte por cómo está planteado, nos puede ayudar mucho o complicarnos. Por este motivo, vamos a tocar hoy un tema que se centrará en la eficacia y optimización de nuestra forma de programar con este fantástico motor de videojuegos, tratando de sortear las trampas más habituales y las que seguramente muchos de vosotros ya habréis experimentado o que tarde o temprano vais a vivir en vuestras propias carnes. ¡Comencemos! Y hoy tenemos con nosotros a David Carmona, Game Developer en THQ Nordic, co-founder de Tenerife Juega y docente colaborador de Level Up. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roger? Pues bien, aquí un poquito nervioso porque es la primera vez que estoy en un podcast, pero bueno, genial. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, es una pasada tenerte. De hecho, tenemos algo de puntería y alguna vez acertamos a invitar pues, a personas y developers que se estrenan en la escena del podcast. Estamos en un sitio muy, muy cómodo. Ya verás que está fácil. Preséntate un poquito así muy brevemente para los oyentes. Bueno, pues a ver, yo soy David, soy desarrollador de videojuegos. Actualmente resido en Tenerife. Soy, pues bueno, digamos, hago muchas cosas, ¿no? Por un lado, actualmente trabajo como desarrollador freelance para THQ Nordic. Ahora hablaremos un poco de eso, pero bueno, principalmente pues en la parte de porting, un poco en la parte de también UA técnico hasta cierto punto y otras cositas. Y después, por otro lado, también pues soy lo que me gusta a veces llamarme mercenario docente. Es decir, que me dedico a formar a gente en desarrollo de videojuegos. Pues principalmente en programación, aunque bueno, trabajo pues en Unreal Engine en varias áreas y un poco pues intento que esta gente pues pueda aprender a hacer sus cositas. Fenomenal, fenomenal. Pues está fantástico que hayas podido venir y esperamos hoy poder echar una mano a nuestros oyentes respecto al tema que nos ocupa, que es bastante chulo. Pues mira, David, hoy tenemos con nosotros también a Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues ya tenía ganas de volver al podcast después de todo el verano, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, de retomarlo ya. Se lo estaba comentando a Cristian justo antes de empezar a grabar, Laura, que estamos en la tercera temporada sobre programación y es un tanto extraño porque nosotros el verano no nos afecta. Seguimos en la misma temporada, casualmente. Tú lo sabías, ¿no? Me imagino. Sí, ya he ido viendo las escaletas. En todo caso, hay mucho por hablar todavía sobre programación. No íbamos a dejar a los oyentes en plan, ¿cómo? ¿Ya se ha terminado la tercera temporada? Sí, aún queda mucho por decir, ¿no? Muy bien. Pues bienvenida, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Pues también tenemos aquí a Cristian. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y sí, el lapso de tiempo no ha existido. Estamos aquí de regreso totalmente. ¿Qué tal? ¿Has relajado? ¿Has estado un poco desconectado? Hombre, sí, se ha desconectado. Se ha pasado mucho calor también. Al menos, mira, hoy se está mejor, pero ahí seguimos, ¿no? Además, tú que eres artista así de lápiz, ¿no? De este digital. ¿Sigues usando el guante en verano? Mira, solo te diré que por el tema del calor tenía que mover el ordenador de aquí para allá para notar un poco el frescor de fuera a veces, o del ventilador o lo que fuera, pero no, el guante ya no se usa, al menos en verano. Es demasiado fashion eso del guante, yo nunca lo he usado, pero bueno, entiendo que sí, que a algunos les guste usarlo. Sí. Pues nada, Cristian, un placer tenerte de vuelta.
Yo soy Roger Montserrat de Level Up, Game Dev Hub, la iniciativa con la que es posible grabar este podcast. Como ya sabéis, en la web podéis encontrar webinars y masterclasses sobre desarrollo de videojuegos, información sobre las convocatorias de abril y octubre de nuestros bootcamps y monográficos, así como descubrir eventos interesantes como el Pitch and Match, que es bimensual, para presentar juegos, hacer networking, obtener feedback de nuestros mentores y el programa de preincubación que tenemos de 10 meses anual. No olvidéis que tenemos un coworking para creadores de videojuegos y toda esta información está en www.game-levelup.com. Pues estamos de vuelta y, bueno, como sabéis, con el paso del tiempo hemos confirmado que el desarrollo de videojuegos con Unreal Engine ha ido consolidándose y ampliando su mercado de forma firme, no solo al sector del videojuego AAA, sino también dentro de estudios AA o estudios independientes. Y además de ser una herramienta transversal utilizada en superproducciones de televisión y cine, pues podríamos empezar a pensar que todos estos indicadores nos dejan claro de que esta tecnología pues está marcando el estándar del sector. Aquí hay, bueno, podemos debatir sobre esto, obviamente, pero sin embargo, como todos los motores de videojuegos, Unreal pues tiene sus ventajas e inconvenientes. Y a la hora de desarrollar, debemos tener en cuenta pues ciertos conflictos que habría que evitar o enfrentarse a problemas propios de su arquitectura. Entonces, dicho todo esto y con el propósito de clarificar ciertos aspectos que van a interesar, entendemos, a los desarrolladores que nos escucháis, pues vamos a empezar esta charla con David y el resto de los compañeros y compañeras para que podamos descubrir pues qué significa crear juegos de forma eficiente con Unreal Engine. Como es un tema que no es moco de pavo, y para romper un poquito el hielo, David, me vas a permitir que te haga una pregunta que no tiene nada que ver con Unreal, pero que yo creo que te va a gustar. Si te tuviéramos que preguntar, bueno, si tuvieras que decirnos, ¿cuál crees que es el videojuego que más te ha impresionado o te impresionó desde un punto de vista de innovación tecnológica, como game developer o como jugador? ¿Cuál dirías que ha sido o fue? Bueno, la verdad que, a ver, es una pregunta un poquito complicada porque sí que es verdad que yo, es decir, soy una persona muy impresionable, ¿vale? Es decir, a mí yo cada vez que, esto siempre lo comento mucho, cada vez que me enfrento a algo nuevo, es decir, a un videojuego nuevo o casi que a cualquier pieza de arte nueva, lo que sea, una película o tal, lo suelo ver como con ojos de niño. Es decir, siempre veo las cosas como si... Tienes mucha suerte. Eso me ha comentado alguna vez. Hombre, por acotar un poquito, sí que es verdad que yo creo que una de las... Y mira que es un juego que en realidad no tuvo mucho... No fue muy llamativo en su momento. Cuando salió la generación anterior de consolas, la Xbox One,
sacaron un juego de entrada, es decir, primera cabeza de la generación, que fue el Rise Son of Rome. Sí, un juego. Que realmente, yo creo que estaba hecho con el... Sí, bueno, pues está hecho por la gente de Crytek, estaba hecho con el, ¿cómo se llama esto? El CryEngine. Ese juego, realmente el juego es un juego normal, es muy divertido, muy entretenido y tal, pero no es nada superlativo, algo bueno, normal. Pero a nivel gráfico, yo recuerdo estarlo jugando, especialmente en la consola en la que lo jugué, y por algún motivo me sorprendió mucho. Quiero decir, me resultó muy impactante en general la visual del juego, cómo estaba todo compuesto, cómo estaba ya no solo a nivel de la calidad gráfica, sino incluso de composición, de cómo estaba todo planteado. Te lo digo un poco, pues este es el que me viene así de entrada. Después... Hombre, es un juego que estaba pensado para vender hardware a saco. De hecho, mucha gente le flipó en su día. O sea, era muy, muy, muy llamativo a nivel visual. Luego, sí. Pues sí que tienes razón, que quizá como producto pues no tendría tanta vida útil, pero sí que era bastante flipante, la verdad. De hecho, mucha gente me lo comentaba, que yo no soy Xboxer, no sé por aquí el resto, pero ahora sí, porque ya por fin pillé una, pero me pasé toda la vida con Sony y con otras cosas, y con Nintendo y PC, pero con Xbox no. Y me decían eso, que el Rise lo fliparon de lo guapo en cuanto a visuales. Cuéntanos. No, es que según estabas hablando, me estaban viniendo como juegos que, claro, pues me estaba remontando como hace no tanto, pero yo recuerdo, claro, había otro juego que también me impresionó mucho. Yo creo que para mí es de los logros más salvajes que he visto. Hay un juego de la Game Boy Advance que es, que estaba, bueno, es de Asterix, y es un juego flipante porque es de los pocos, yo creo que diría que el único juego de la Game Boy Advance que renderiza en 3D. Quiero decir, es un juego que si te cabe en la cabeza. Claro, si te paras a analizarlo, es una locura que eso esté corriendo en esa consola. Dios mío. Sí. Sí, es que me acaba de venir justo a la cabeza y digo, no, ese es el juego que más me ha impresionado hasta la fecha, creo, en general. Además, es que tiene un pixel art que es súper bonito. Para lo que es la pantallita de la Advance, debe verse muy, muy curioso. Hostia, pues este no lo tenía localizado yo. Sí. Claro, esto es por software, ¿no? Entiendo. Correcto, porque esa maquinita pues no tenía ningún tipo de GPU. Y entonces, pues nada, como los antiguos juegos de PC de MS-DOS, ¿no? Un poquito. Sí, bastante en esa línea. De hecho, un poco es muy cercano a lo que habían hecho también con el Star Fox en su momento. Pero a nivel de texturas es una locura. Es bastante loco, efectivamente. Sí, o sea, no es precisamente un Wolfenstein esto. Es bastante más sofisticado. Pues mira, lo dejaremos anotado por si la audiencia quiere echarle un ojo. Se llama Asterix y Obelix XXL de la Game Boy Advance. Sí, absolutamente loco. Yo creo que ha habido un remake o algo así hace no mucho, si no me equivoco. Pero bueno. Ostras, qué fuerte. Pues sí. Ahora que estamos con la época de las emulaciones, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, es realmente asequible investigar y probar estas cositas. Es interesante. Y bueno, incluso meterse a hacerlas, quiero decir, es bastante... Yo tampoco quiero marear mucho con esto en realidad, pero hace poco estuve precisamente mirando un poco cómo trabajar pues en Game Boy, ¿no? Cómo hacer a lo mejor un jueguito de Game Boy o algo de esto. Y claro, uno que está acostumbrado a las tecnologías actuales, es que ve cómo se trabaja ahí y se vuelve un poco loco, ¿eh? Ahora que dices eso, hay ciertos casos así loquísimos de retrodesarrollo, ¿no? En plan en consolas antiguas y en sistemas antiguos, que son verdaderas virguerías lo que se hace. El de Mac, ¿no? El D-Make. Sí, o desde D-Makes o desde proyectos nuevos. O sea, nuevos, digamos, de IPs que se quieren hacer pues para los eventos de retrocomputación que hay, ¿no? Y torneos de retrocomputing. Y la verdad es que es claro, es un éxito desde el punto de vista de saber apretar la tecnología, a qué nivel la podemos llevar, ¿no? El otro día me saltó un vídeo en YouTube de unos flipados que habían hecho un Doom que corría en una Amiga 500. Y era como, ¿what? Imaginaos. Cosas así, ¿no? O en Amstrad también, ¿no? Cosas que también se hacen muy locas. Pero bueno, no nos desviemos, que es lo que tú dices, David. Es un tema súper interesante. Oye, David, tienes una trayectoria bastante curiosa e interesante dentro de lo que es el sector y así haciendo un poquito de repaso. Tú estudiaste ingeniería electrónica, ¿no? Y allí en Tenerife, ¿no?
Sí, y luego sí, cuéntanos. No, dale, no te preocupes. Luego hiciste un máster sobre investigación y desarrollo y te doctoraste para mejorar técnicas de representación de información 3D y 2D sobre displays. Esto es, vamos, mega específico. ¿Cómo es que te planteaste este itinerario, estas tres etapas que ya son de por sí bastante curiosas? Cuéntanos. Sí, a ver, en general, esto siempre lo comento con la gente, mi hoja de vida, mi camino vital es un disparate absoluto. Quiero decir, si alguien quiere dedicarse a desarrollo de videojuegos, por favor que no haga lo que yo he hecho. Eso es lo primero. Yo empecé la universidad estudiando electrónica por una cosa puramente casual. Quiero decir, no, siempre me ha gustado la parte tecnológica, la parte de ciencias, pero yo era más de ciencia pura. Es decir, de hecho, yo tenía más interés en estudiar física, estudiar matemáticas, que en ir por ingeniería. Lo que pasa es que, de alguna forma, como que de última hora me apeteció más eso. Y entré ahí con un poco siempre hilando con este punto de, bueno, por ingeniería electrónica, de alguna forma podré enganchar después con hardware, que era algo que me interesaba, con... Estaba un poco obsesionado en ese momento con el tema de realidad virtual. Cuando empecé tampoco era una cosa que estuviera muy a todo trapo, quiero decir. Yo creo que acababan de salir, si no me equivoco, estaba ya saliendo el primer prototipo de Oculus en ese momento, pero tampoco era una cosa que yo tuviera muy, muy a la vista, sino que más bien era, pues, digamos, un interés pues, muy abierto, ¿no? Como, bueno, me interesa esto, vamos a ir por aquí y a ver hasta dónde llegamos. El caso es que después de terminar la carrera, todo lo que me ha pasado en la vida ha sido entre comillas casualidad, porque a partir de terminar la carrera fui a unas charlas en las que conocí al que fue después mi director de tesis, que fue José Manuel, que eran unas charlas pues como muy, era del día de la luz, ¿no? Así unas charlas como de pues, aplicaciones que se hacían con la luz y tal, y claro, ellos venían a hablar de un tema que era pues medida de fase de frente de onda, cosas así un poquito así alienígenas, y en un momento dado mencionó que también trabajaban con cosas de displays 3D, de realidad virtual, cositas de ese estilo, y eso me interesó mucho. Y el caso es que en ese momento dijo, ¿y alguien quiere, por favor, venirse a trabajar con nosotros al laboratorio? Y claro, en ese momento yo dije, oiga, pues yo. Y al día siguiente, macho, ya tenía las llaves del laboratorio para entrar y salir y hacer el idiota por ahí. Y claro, en otras palabras, David, a ti te mola Blade Runner, ¿verdad? Hombre, a ver, la cosita Cyberpunk siempre ha sido muy, la verdad que me gusta bastante, sí. Y todo lo que es el tema de los hologramas y sistemas de displays así futurísticos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, un poco sobre eso es sobre lo que fue mi tesis. Mi tesis doctoral, que estaba enmarcada en el programa de ingeniería industrial, técnicamente no tengo muy claro si soy doctor en ingeniería industrial o doctor en ciencias de la computación, no sé muy bien qué. Pero la tesis que yo he hecho era como muy enfocada a imagen tridimensional, es decir, el ya difunto cine 3D, por ejemplo, son cosas que yo trabajé en la tesis doctoral, es decir, cómo eras tú capaz de representar en una pantalla imagen 3D para que alguien la pudiera ver sin gafas, es decir, para que alguien pudiera de alguna forma ver un objeto 3D natural, es decir, de una forma en la que tú rotaras en torno a la pantalla y vieras un objeto físico ahí manifiesto. Y un poco todas las aplicaciones que se derivaban de esto. Yo, como cada vez que uno se mete en una cosa de investigación, pues empieza siempre tirando de una manta y encontrando cosas nuevas, pues a mí me pasó eso, ¿no? Que empecé un poco por la parte de 3D y acabé yendo por derroteros un poco extraños. Por ejemplo, cosas que investigué, pues, por un lado la parte de 3D, efectivamente, pero también hicimos una cosa súper interesante, que al estar trabajando nosotros, pues digamos gente de diferentes áreas, mezclamos dos áreas que al principio, a priori no parece que tienen sentido, que era la imagen 3D, sin una pantalla, lo que tú ves en el cine, ¿no? Sin esas gafas extrañas, y la tomografía atmosférica, que es la, digamos, la forma de medir la atmósfera que hay cuando tú estás mirando al cielo con un telescopio. Mezclamos algoritmos de los dos sitios, hicimos una cosa ahí y salieron trabajos súper interesantes. Y un poco pues todas las aplicaciones que de usar aquí en esta parte de 3D se iban derivando a otros sitios. Por ejemplo, corregir la vista, es decir, en lugar de ver un objeto en 3D, aprovechar el ancho de banda que te daba el display para corregir la vista de un observador que tenía, por ejemplo, pues como yo, 5 dioptrías, ¿no? Y no veía un churro en la pantalla, pues de repente sin gafas podía ver lo que estaba pasando ahí. Y eso fue un poco mi desarrollo durante la tesis. Realmente, como verás, no había nada de videojuegos por ningún lado, ¿vale? Era más agnóstico en este aspecto, no tenía... Correcto.
Exactamente. Y bueno, cuando terminé un poco, pues diga, bueno, más que cuando terminé, es decir, durante el desarrollo de la tesis, pues ya yo evidentemente venía con un cierto interés por la parte de desarrollo de videojuegos. Y de hecho, al mismo tiempo que estaba sacando la tesis, empecé a formarme en la parte de desarrollo sí. de videojuegos. Fue en 2017, si no me equivoco. Y a partir de 2018 empecé yo, entre comillas, pues ya a formar gente, un poquito, cosas muy básicas, nada muy loco, pero bueno, que desde entonces pues fui de alguna forma creciendo en ese sentido. Ajá. De hecho, mientras estabas haciendo el doctorado, comentabas, creo que te sacaste el certificado como instructor autorizado, ¿no? De Epic Games. Sí, correcto, exacto. Esto fue, si no me equivoco, fue una cosa que tardé bastante porque es un programa que, bueno, que tienes que hacer bastantes cosas para sacarlo, pero básicamente es eso. Durante la tesis doctoral al mismo tiempo, pues fui preparando lo que era la certificación de, bueno, que es el Authorized Instructor de Unreal Engine, que es pues, un reconocimiento que te da Epic Games como docente, ¿no? Esta persona se dedica a formar gente y consideramos que tiene un cierto nivel de calidad que nos parece interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues digamos fui sacando esas dos cosas en paralelo hasta que terminé la tesis. Y cuando ya terminé la tesis, pues di el salto directamente a desarrollo de videojuegos y ahí es cuando entré en THQ Nordic, donde sigo hasta el día de hoy, claro, efectivamente. No, ha sido muy, 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 muy rápido de explicar, pero todos los que han hecho algún doctorado ya y me han contado, ya se lo van a saber lo difícil que es proceder a completarlo y lo retante que supone, ¿no? Y encima a ti te va la marcha, lo complementaste con esto otro. Así que felicidades, ¿eh? por los Hombre, éxitos cosechados. Tengo que quitarme un poco de mérito en el sentido de que yo tuve la suerte de que mi doctorado fue al mismo tiempo mi trabajo. Quiero decir que esto uh-huh. es claro. una cosa que, claro, que la gente no lo sabe del todo, pero tú cuando entras en un doctorado, realmente hacer una tesis doctoral es un trabajo a tiempo completo. Quiero decir, no... Uh-huh. O sea, claro, compaginar esto con otro trabajo que tú estás trabajando en una oficina o donde sea... compaginar estas dos cosas, que fue el caso de alguno de mis compañeros, era algo muy muy duro. O sea, yo tuve la suerte en ese sentido de que mi trabajo por un lado era lo mismo que estaba sacando la tesis doctoral, entonces fue muy fácil compaginar otras cosas. Yo no me imagino, pues de hecho cuando estaba haciendo la tesis también entré a hacer algún desarrollo de un proyecto que no puedo decir porque por lo que sea hay un NDA firmado, pero un proyecto que se fue un poco al quinto pimiento. Sí que es verdad que puedo decir que es un proyecto que en Kickstarter levantó como 800.000 euros. Yo no sé. Me dio bastante pena porque era un muy buen proyecto, la verdad. Pero se fue al carajo por decisiones malas. Y sí, estas cosas pasan frecuentemente de lo que creemos. Es una locura. Desafortunadamente. Y que iba a preguntarte, David, claro, porque has hecho tanto. Entonces, ese salto del doctorado al entrar en el mundo en el desarrollo de videojuegos, ¿qué tal fue esa experiencia en general? A ver, fue extraño. Es decir, fue extraño porque sí que es verdad que yo cuando di el salto de un lado a otro, claro, uno cuando se especializa tanto en algo, que claro, cuando tú haces una tesis doctoral, pues te especializas en tu tema. Entonces yo estaba muy acostumbrado a trabajar con computación directamente, pues en Python, por ejemplo, haciendo análisis de imágenes o no sé qué cositas. Claro, cuando pasas a videojuegos, la mentalidad es muy diferente. Ya no estás investigando, sino estás generando un producto. Ya las fórmulas de trabajo son diferentes. Ya no trabajas con un equipo que está acostumbrado a ciertas cosas, sino trabajas con otras bases de códigos y otras cosas, ¿no? O sea, al principio me costó un poco acostumbrarme en el sentido de... Yo creo que principalmente lo crítico fue acostumbrarme en el sentido de qué es lo que quería la gente de mí. Es decir, qué es lo que yo... Claro, porque a mí me dicen, necesitamos esto, vale, pero ¿cómo lo quieres? ¿Cómo te lo preparo? ¿Qué exactamente hay que hacer aquí para que no se escacharre esto más adelante? ¿Cómo quiere después el que vaya a trabajar sobre lo que he trabajado yo ver las cosas? Entonces, ese tipo de cambios fueron, digamos, yo creo, un poco los más raros, ¿vale? Después, al final, sí que es verdad que como desarrollador, pues más o menos hay ciertas cosas que uno traslada de un ámbito, digamos, más de investigación, más académico, a un ámbito más de producción, más comercial, más privado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que costó un poquito, pero más o menos supe llevarlo. Y en cuanto al certificado de instructor autorizado de Unreal, ¿qué tipo de conocimientos te aportó esto que adquiriste con este certificado? Hombre, más que aportarme conocimiento, el certificado de instructor es decir, dicho fatalmente y muy rápido, ¿vale? Es básicamente un examen, para que nos entendamos en muchos sentidos, que te hace Epic Games, ¿vale? Entonces tú ya, digamos, ya tienes que ir preparado para ese examen. Tienes que ya tener una base
de conocimiento, entender muy bien las herramientas que usa Epic Games. Tienes también no solo que demostrar que sabes lo que estás haciendo a nivel de desarrollador, a nivel de desarrollo, a nivel profesional, sino que tienes que entenderlo también a nivel de docente, porque te evalúan las dos cosas, claro, evidentemente. Tú estás preparándote para ser docente. A ver, yo aquí tuve la suerte en el sentido de que ya llevaba bastantes años dando formación, no solo en Unreal Engine, sino en otras cosas. De vez en cuando pues enseñaba a gente según qué cositas, haciendo talleres y todo esto. Se fue relativamente fácil. Vale, pero sí que es verdad que prepararme para este tipo de prueba, que es algo que no había hecho en mi vida, sí me dio este puntito de entender, pues digamos, la complejidad que se espera de ti como docente a nivel profesional. Quiero decir, porque tú cuando empiezas a dar clase, esto es una cosa que yo tenía un poco al principio, de eso de dar clases era una chorrada, será una cosa que vas ahí, dices tres tonterías, lo sabes todo y a correr. O sea, no, las cosas hay que prepararlas de una forma, hay que entender muy bien el público al que vas a ir. Y también tener un dominio del conocimiento que vas a impartir bastante amplio. Eso que dices, sí, bueno. David, es un comentario muy propio de algunas personas que no comprenden cómo funciona la docencia y la dificultad que requiere. Porque se suele decir a veces y es como, ¡guau! Pues ponte, ¿no? Claro. Desafortunadamente, el tema de la docencia, y esto es una cosa que yo me he encontrado bastante a nivel profesional, la docencia puede llegar a ser un negocio muy lucrativo para gente sin muchos escrúpulos. Quiero decir, al final, cuando tú te metes a dar clase, claro, el tío que está al otro lado esperando aprender hace un acto de fe en el sentido de, bueno, aquí se va a poner un señor delante mío, me va a contar cosas y estas cosas creo que me van a servir para algo. Entonces, dependiendo de la calidad de la docencia, de quién se pone ahí, pues aquello servirá más o menos. Pero claro, es muy fácil efectivamente engañar al tío que está de alguna forma pues recibiendo esa docencia y claro, efectivamente puede de alguna forma, pues claro, todos hemos tenido, yo sospecho, experiencias docentes malas en algún momento y da un poco esa mentalidad de, claro, yo me pongo delante de una clase, cuento cuatro tonterías y ya está. O sea, pues hazlo, prueba a hacerlo. Si quieres hacerlo bien, prueba a hacerlo, a ver. Es muy importante porque eso no es hora que o te hundas o te motive realmente eso por lo cual tú habías decidido estudiar o dedicarte realmente. O sea, es muy importante. Es que es mucha responsabilidad la que hay implícita en ese papel, como para que se juegue así con la gente. Eso es muy, muy importante. Sí, a pesar de tener muchos conocimientos, es mejor saber enseñar que tener mucho. Sí. A veces es más la figura del facilitador de recursos y de saber comprender las necesidades del alumno, que no decir es una persona sabia en el área, sino que sepa encontrar la manera de resolver el problema que quiere aprender el alumno, ¿no? Claro, ese es el punto, entender un poco quién está al otro lado. Yo creo que esto, de hecho esto no lo he comentado, esto hace una de las, digamos, cosas estrella que yo tengo aquí en la docencia que he ido haciendo estos años es un proyecto que sacamos, que nos recibimos un Epic Mega Grant que estaba enfocado a impartir docencia de desarrollo de videojuegos pero para niños, siguiendo unas metodologías muy específicas. Y claro, tú te das cuenta de que esa docencia que tú impartes tienes que, claro, tú no puedes enseñar a un niño, por ejemplo, como enseñarías a un adulto, ¿no? No puedes, evidentemente las formas son diferentes y un poco el contenido también va a ser diferente, ¿no? Entonces, el caso aquí es que en ese proceso, y es una cosa que a mí me resulta muy interesante de ser docente, ¿no? Es que tú aprendes un montón. Quiere decir, yo no sé, creo que era Feynman, un físico ahí, que comentaba que el momento en el que realmente aprendes es en el que enseñas algo. Y con los niños pasaba eso, porque claro, yo enseño a dos niveles, ¿no? A nivel profesional y a nivel un poco de andar por casa, ¿no? Vamos a hacer aquí un videojuego rápidamente y dos tonterías más. Pues con los niños encontrabas cosas que no encontrarías con un adulto. Es decir, se les ocurrían giros de guión, se les ocurrían giros a la hora de trabajar que tú dices, joder, es que no se me habría ocurrido nunca hacer esto dentro del motor. Y un niño a lo mejor sí, porque viene más fresco, viene con otras ideas, viene con otro, con la cabeza de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso es, yo creo que para mí, lo mejor que te puede dar la docencia. Es decir, aprender del tío al que le estás dando clases. Es decir, aprender de ese proceso, que es lo que la gente no termina de saber mucho y yo creo que es muy enriquecedor. Totalmente. Y volviendo un poco a tu hilo de la trayectoria, ¿cómo llegaste a trabajar en THQ Nordic? La pregunta. Pues en realidad porque yo le echo mucha cara a las cosas. Adelante. Sí, no, a ver, yo es una cosa que le digo mucho a la gente que
que hay que ir con cara por delante. Yo cuando iba a dejar ya el trabajo que tenía en la universidad, bueno, en la empresa, en Woptix en su momento, claro, dije, pues voy a buscar cosas, ¿no? Voy a buscar algo de videojuegos que pueda estar interesante. Y justo en ese momento, si no me equivoco, es cuando Alquimia Interactive, que es como el estudio de THQ Nordic que se montó en Barcelona, estaba buscando perfiles de todo tipo. Pero claro, no estaba buscando pues un programador que se dedica a hacer imagen 3D en pantalla, no sé qué, no, estamos buscando pues un gameplay programmer, un no sé qué. Y yo les escribí y dije, mira, no tengo nada de lo que pedí, es decir, nada, cero, pero sé hacer estas cosas, llevo haciendo esto durante este tiempo, ¿puedo ayudar en algo? Y pues todo salió bien, es decir, me respondió este Reinhard, que es mi jefe actual, y me dijo, ah, pues mira, igual podemos hacer esto, mira a ver si se te ocurre cómo arreglar este problema y tal. Y muy bien, les tuvo que ir, que todavía sigo por ahí, macho. Oye, por cierto, aquí tenemos hemos pasado por aquí, por el podcast, Héctor Fusté, que también está trabajando en Alquimia Interactive. De User Experience, de Designer. Qué guay. Sí, yo desafortunadamente el problema que yo tengo con THQ es que yo trabajo desde mi casa en Tenerife. Uh-huh. Entonces realmente no conozco casi nadie de los que está allí. Conozco a Daniel, por ejemplo, a Héctor lo conozco de haberlo visto por LinkedIn, por algún lado, a Reinhard sí lo conozco. Uh-huh. Pero en realidad los conozco de, ya te digo, de verlos alguna vez, ocasionalmente o todo esto. De hecho, bueno, esto igual no lo saben todavía, pero en octubre me voy a dar un salto por ahí para ver a todo el mundo. Claro. A ver qué tal, porque al final pues esto de trabajar en remoto tiene sus ventajas, pero también tiene ese punto de deshumanización, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De cada uno está en su casa y poco contacto, ¿no? Pero bueno, un poco por volver a lo que preguntabas, pues estoy en THQ porque fue lo primero que, entre comillas, lo primero que encontré que me resultó interesante. De bueno, encontré esas ofertas ahí, no había ninguna que encajara y dije, voy aquí porque me gusta este sitio. Además, de hecho, THQ... ahí tiene muchos juegos a los que juego, quiero decir, me gustan los juegos que hacen. Entonces dije, pues mira, pues, dos pájaros de un tiro. Pues ahora que dices esto, me acuerdo de aquella call que hicieron de convocando un montón de posibilidades para currar, y me comentó un pajarito que fue locura, ¿eh? O sea, que fue un desbordamiento de solicitudes, lógicamente, porque claro, no suele pasar, ¿no?, que una empresa como THQ abra una delegación en Barcelona, ¿no? Es como, bueno, es muy sexy, ¿no?, podríamos decir. Y claro, eso sí, pues atrajo las miradas de muchísima gente. Entonces, bueno, pues tuviste ahí tu momento, ¿no? Yo tuve suerte, yo creo. Tampoco, no voy a echarme mucha flor en ese sentido. Yo creo que, bueno, estuve en el momento adecuado. Eso pasa mucho también, pero bueno. Y me alegro de ello, quiero decir. Ahí está, nosotros también, porque es que es la cuestión, que hay que ir pues moviéndose, ¿no?, estar al tanto de las ofertas y bueno, pues acertar, ¿no?, en el momento que decías, ¿no?, adecuado. Sí, y no rendir. Yo esto lo comento mucho porque sí que es verdad que tengo muchos alumnos de, pues eso, a lo mejor de trabajos de fin de grado y todo esto, que claro, cuando terminan, por ejemplo, las carreras o los másteres y las cosas, se deprimen muy rápido, en el sentido de, joder, es que claro, me acabo de ver ofertas en internet para trabajar en, pues yo qué sé, en Electronic Arts, ¿no? Y les ponen como todos los requisitos y claro, cumplen todos los requisitos menos uno, y dice, ah, claro, es que no puedo entrar aquí porque es que no sé usar el Photoshop, ¿cómo hacer esto? Y no sé usar la API de no sé qué tool, claro, que... ay, claro, Dios mío. No, echarle pero cara, no, adelante. Sí, totalmente. Y eso sí, si el no ya... Es que aquí la cosa es un poco, el no ya lo tienes por delante. Entonces es un poco, en ese sentido, mandar y ver qué es lo que puedes sacar de eso. Porque muchas veces también, claro, el que redacta ahí una oferta de trabajo dice, vale, pues esto es la idea que yo tengo de quién tiene que venir aquí. Pero a lo mejor tú que estás al otro lado no cumples la mitad de las cosas esas, pero tienes otras tantas que pueden ser mucho más interesantes. Entonces... bueno, pues tirar para adelante y tirar como un desgraciado hasta que algo salga, no caer en ese abismo de, ah, es que no me quiso esta empresa, no me respondió, entonces ya estoy condenado. No, hombre, no. Y retomando un poco el hilo de tu trabajo en THQ Nordic, ¿cuál es tu trabajo exactamente como desarrollador de Unreal Engine en esta empresa? Sí, yo en THQ, principalmente lo que llevo haciendo 2 años y medio, bueno, ya casi 3 años en realidad,
es principalmente porting de, pues, de juegos, de títulos a consolas o a plataformas, a varias plataformas, ¿no? Por ejemplo, los dos juegos en los que he trabajado, Chronos Before the Ashes, que es la, igual no suena mucho, pero es un juego que salió en Oculus en 2016, un juego que hemos sacado en, pues, en Play 4, en Xbox, en Switch, en Stadia. De hecho, yo empecé trabajando en ese juego en Stadia cuando fue lo primero que hice, cuando entré en THQ. Y después, por otro lado, pues el más reciente, que es Darksiders 3, que es el que en principio yo me he encargado de llevar a Stadia, y hasta aquí puedo leer. Pero principalmente, por acotar un poco, mi trabajo suele ir, por un lado, principalmente por la línea de, pues, ese enganche que tiene que tener el juego en varios términos con una plataforma. Es decir, tú cuando preparas un juego para llevarlo quizás a PlayStation 4 o a Xbox, no es tan complejo en ese sentido, pero tienes que adaptar, pues, cómo gestiona las cuentas de usuario, cómo se encaja, pues, el sistema de guardado, cómo encaja, pues, todos estos fallos que surgen al pasar de una arquitectura diferente a otra, ¿no? Incluso la optimización, ¿no? Que la optimización quizás en estas consolas no es tan crítica, también lo es, pero en plataformas como Nintendo Switch puede ser un auténtico sufrimiento si las cosas no se han planeado bien o si no se han seguido una serie de normas, una serie de conductas a la hora de trabajar. A ver, es que esto es un error, y esto también lo puedo hilar un poco con el proyecto de este comentante, que se fue un poco al quinto pimiento de Kickstarter, que es... uno se sentiría muy tentado de tratar su juego como una especie de, quizás la palabra es fuerte, pero como un vertedero. Es decir, yo tiro aquí las cosas y el motor, Unreal Engine, es tan maravilloso que él solo va a gestionarse y va a saber cómo todo tiene que funcionar y cómo todo tiene que ser y tal. Eso es un poco el pecado de la democratización del videojuego, es decir, que cualquiera con un mínimo de conocimiento ya puede hacer algo más o menos vistoso. El problema es que detrás de eso hay unas capas de conocimiento que uno tiene que tener para que aquello, pues, más o menos se adapte a un hardware con mayores o menores requisitos, ¿no? Claro, cuando uno plantea un juego para un cierto hardware, claro, si tú no tienes una serie de cuestiones en mente, por ejemplo, pues, vamos a decir, ejemplo, pues, la resolución de las texturas que voy a meter, o la cantidad de polígonos que tienen los modelos 3D, o la lógica de juego que sea de esta forma concreta, o todas estas cositas, a la hora de llevarlo a otras plataformas, eso que originalmente no era un problema se puede convertir en un muy gran problema. De hecho, un problema que incluso podría evitar que llegase a salir en esa plataforma. Entonces, ahí está David, que es el que tiene que de alguna forma valorar esas cosas y ver cómo evitar que ocurran, y si ya han ocurrido, ver cómo deshacer esos entuertos, que, insisto, muchas veces pueden ser un auténtico sumidero de tiempo. Sí, sí. Solo por añadir esa puntilla, hay un proyecto que dirigí que era también, no en THQ, sino en otro sitio, que precisamente se gastaron 2 meses de desarrollo solo en rehacer todos los niveles, la iluminación de todos los niveles, los modelos 3D, las texturas, porque estaba todo totalmente desparramado. Anécdota especialmente graciosa: ese juego, cuando se lanzó en la Nintendo, recuerdo que siempre daba un error de memoria. Así siempre decía, no, demasiada memoria, no cabe esto aquí. Y uno se ponía a debugar y de repente encuentro que siempre en el juego, desde que arrancaba hasta que lo cerrabas, había cargado un pony de 2 gigas. el pony de My Little Pony, que estaba escondido en el escenario, y alguien lo metió ahí, le pareció muy gracioso, pero claro, un pony de 2 gigas. Mister Egg un poco pesado, ¿no? Teniendo en cuenta que ya con 2 gigas en la Switch estás muy apretado, pues sí. No sé si voy a pifiar, no voy a dar nombres, pero ¿es posible que el estudio que llevara esa IP fuera un estudio que hay en Barcelona? No. No sé si porque decirlo incluso. No digas nada, pero es que me quiere sonar de haber visto algo de My Little Pony corriendo por aquí por Barna. Pero no era un pony de 2 gigas. Madre mía. Iba a decirte, David, ¿y se puede saber algún detalle sobre el proyecto, proyecto o proyectos en los que estás trabajando actualmente? Pero detalles en qué sentido, porque el... Claro, que tú quieras contarnos. Claro. La verdad que esto sería esta cosa que debería haber preguntado antes de venir al podcast, la verdad. Pues entonces nos vamos a quedar con las ganas, no digas nada. Porque... no digas nada, entonces. Sí, hombre, a ver, lo que sí puedo decir, yo creo que esto es interesante, es... de lo que estamos trabajando ahora,
hay cositas, es decir, hay cosas que pueden ser muy interesantes. Es decir, claro, es que no puedo decir nombres. Claro. Se vienen cositas. Quizá David, a lo mejor esta pregunta no tienes por qué contestar, ¿eh? Pero ¿estás participando en el juego que, digamos, estrella o quizá no? El que están desarrollando desde hace ya un tiempo. El de Gothic. Yo ahora mismo no estoy haciendo cosas en Gothic. De hecho, esto lo hablé porque igual sí que en algún momento entro a hacer alguna cosilla. No sé si de gameplay o. Estábamos viendo, pues estamos intentando equilibrar varias cosas. Pero, hombre, la verdad que me encantaría. Si a mí el Gothic, joder. Sí, no, más que nada porque cuando estuvimos aquí con Héctor, pues él nos contó alguna cosita. Pero lógicamente. Pues cada equipo, cada miembro, cada proyecto, ¿no? Y entiendo que el estudio tiene que diversificar y desarrollar pues otras líneas, ¿no? Para hacer el estudio pues sólido, ¿no? Que crezca. Sí, hombre, ya te digo, por ponerte algún ejemplo de cositas que, bueno, podemos decir cosas que en las que ya he trabajado, estamos añadiendo algunas cosas nuevas que igual pueden ser interesantes para alguien que quiera jugar de nuevo a algo de lo que hemos hecho. Quién sabe. Y por saber, David, actualmente estáis trabajando con Unreal 5 o 4, ¿y qué opinas de ese salto el salto tecnológico que ha tenido? Vale, esta pregunta más bien yo la reformularía de la siguiente forma: ahora mismo, ¿en qué versión de Unreal no estás trabajando? Yo, el tema de Unreal Engine, una cosa que tiene muy bien es que es compatible hacia arriba, es decir, tú cuando pasas de versiones, normalmente las cosas, evidentemente con sus particularidades, ¿no? Habrá cosas que den errores y todo esto, pero por lo general es bastante compatible entre versiones, si es para arriba, si es para abajo, está jodido, por lo general, por una cosa que tiene el motor a la hora de serializar los objetos. O sea, yo de hecho en el ordenador ahora mismo tengo, pues que lo podría mirar, tengo de Unreal Engine 4, 4.19, 4.21, 23, 25, 26, 27... Y la 27 la tengo en mi versión propia, un fork de Unreal Engine. Así tengo el código fuente ahí, me lo compilo y hago los cambios y lo que sea. Que de hecho, luego comentaré un poco de eso, que es bastante interesante. Y después tengo Unreal 5.0.3, sí, efectivamente, que también lo tengo en versión compilado, ¿no? En versión source, que me lo bajo y lo compilo ahí y trabajo con él. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tengo todas esas versiones? Porque hay muchos proyectos que... Claro, si están ya a nivel de vamos a sacar esto, es decir, esto ya está para publicarse, no es conveniente cambiar de versión. Entonces tú sigues trabajando pues en esa versión un poco antigua. Una cosa que suelo hacer yo mucho, que es interesante, insisto, volveré luego con esto, es que Unreal Engine, aunque no sea código abierto como tal, si tienes permiso, tú tienes la posibilidad de bajarte el código fuente y modificarlo. Entonces muchas veces tú puedes bajar cosas de versiones posteriores a versiones previas, es decir, por ejemplo, tú puedes implementar cosas que están en la 4.26 o incluso en Unreal 5, lo que pasa que igual ahí ya entras un poco en alguna movida extraña, bajarlo por ejemplo a la versión 4.19, que es algo que hago yo relativamente a menudo, o arreglos o soluciones o parcheos que vayan sacando y todo esto, incluso cosas que haga la gente por ahí. Y con respecto, me dijiste al salto tecnológico. Salto tecnológico, claro. ¿Qué opinas? A ver, vamos a partir de la base de que Unreal 5 en realidad sigue siendo Unreal Engine 4 con muchas cosas nuevas, ¿vale? Es decir, igual aquí al señor de Epic Games le da una pequeña embolia por haber escuchado esto de mí, pero realmente es así, ¿vale? Unreal Engine 5, de hecho, es compatible directamente con Unreal Engine 4.26, es decir, los proyectos son intercambiables por ahora. El salto tecnológico, es decir, la parte interesante que trae Unreal Engine 5 son... todas estas cosas que buscan facilitar la vida todavía más al tipo que está haciendo el videojuego. Por ejemplo, flagships de Unreal 5, pues el Lumen, Nanite, es decir, por explicar un poco, Lumen es, digamos, una iluminación dinámica nueva que tienen, que es bastante realista, que hace bastantes virguerías y en tiempo real, es decir, facilita mucho la vida en el sentido de que ya no tienes que vaquear las luces, sino que tienes siempre esa iluminación, que es más o menos, insisto, más o menos, entre comillas, performance, es decir, que funciona más o menos bien. Y después tienes también Nanite, ¿no? Nanite es el sistema este de virtualización de geometría que tiene Unreal, que básicamente lo que te permite es meterle ahí, ahora sí, el pony de los 2 gigas, que se lo va a comer perfectamente. ¿Por qué? Porque va a intentar hacer una cosita. Esto lo explica mucho mejor Juan Cañada, que es el que ha hecho todo eso.
pero que de hecho sería muy guay que lo trajeras por aquí. Pero básicamente lo que hace es, de alguna forma, traducir los polígonos que tiene un objeto a un triángulo por píxel en pantalla. Y esto lo que hace es, de alguna forma, unificar que el rendimiento, entre comillas, que vas a tener a nivel de render, pues sea el mismo, tengas 10.000 millones de polígonos. Esto es mal dicho, ¿vale? Pero 10.000 millones de polígonos que 10 polígonos. Por al final el tío va a intentar hacer siempre lo mismo, ¿vale? Esto está guay porque facilita el trabajo de un tipo que esté ahí, en el sentido de, bueno, ya no tengo que estar tan loco aquí con la topología de la cosa esta para que encaje en el juego. O ya no tengo que hacer normales, ¿no? Pues si ya puedes representar todos los polígonos bien, ¿para qué quieres normales? O cositas de este estilo. Y después un montón de herramientas nuevas, es decir, toda la parte del World Composition, el tema de las herramientas de diseño, es decir, que ahora tiene como una especie de toolbox que te deja crear, casi modelar, digamos, pues dejar hacer todos estos blockouts bastante más fácil. Ágil. Todos estos sistemas, por ejemplo, bueno, el Gameplay Ability System, al que todavía estoy intentando de elegir si me gusta o no. Por ahora está así, pero tiene sus cositas. Cositas de este estilo que entre comillas van en la línea de lo que Epic lleva haciendo mucho tiempo, que es democratizar, es decir, que cualquier persona pueda acceder de una forma sencilla, evidentemente, después puede profundizar todo lo que quiera, pero tenga una curva de entrada mucho más fácil y, digamos, un trabajo bastante más cómodo, ¿no? David, un inciso de esto que pregunta Cristian. ¿Crees que el Unreal Engine 5, estas mejoras que trae, van sobre todo mucho más centradas de cara a los technical artists y a los diseñadores, y no tanto quizás a los programadores en sí, o sea, desde el punto de vista de áreas, ¿no?, de especialización? ¿Tú crees que potencia más aquellas áreas? Más que potenciarlas, los que más beneficiados se van a ver son ellos. Evidentemente, Unreal Engine 5 también trae regalos para todos. Vale, pero sí que es verdad que las áreas que realmente van a ser especialmente, o que están siendo ya especialmente, que están brillando más, pues son todas estas partes que tienen más que ver con la parte de diseño. Digamos, por poner un ejemplo, el Gameplay Ability System, el simple hecho de que ahora Epic Games te dé un proyecto de base, como era en su momento el Shooter Game, que es el Lyra, ya con sí, todo el Gameplay Ability System implementado, con toda esta parte de networking implícita, es decir, que tú ya no te tienes que preocupar casi de nada, lo tienes todo como muy masticadito y muy pinchas un botón y todo para, bueno, a ver, muy entre comillas, ¿no? Pero sí, lo he visto. Pinchas un botón y tiras para adelante. Digamos que hay un poco para todos, pero sí que es verdad que los que yo creo que a priori están saliendo muy beneficiados son, bueno, incluso en animación, con el tema del control rig, hay gente que lo que se está intentando es que no tengas que exportar desde tu Blender, tu Maya, lo que sea, tu modelo 3D con su esqueleto y su animación, sino que ya puedes hacer todo esto directamente desde un Unreal Engine con todas las animaciones y todo esto, precisamente por la parte de virtual production, que le están metiendo mucha caña, y todas estas partes así un poco más enfocadas a la industria cinematográfica, toda esta parte de audiovisual. Sí, yo creo que está ganando todo el mundo, ¿eh? Es decir, sí que es un salto tecnológico bastante bueno, pero más que tecnológico es un salto de calidad de vida. Quiero decir, de todo es mejor. Es decir, todo es más cómodo y tenemos cosas mucho más convenientes que las que teníamos antes. Uh-huh. Y un poco para cambiar de tercio, ahora nos vamos a meter un poco en tres cositas que son comparar Unreal con otros sistemas. Si tuvieras que opinar entre Unreal y otros motores de desarrollo, a lo mejor me dices que pues no has tenido la oportunidad de profundizar tanto en otros, pero quizás tienes una opinión ya formada sobre Unreal versus otros motores, David. Sí, a ver, te imaginas que ahora digo, no, Unreal es el mejor motor del mundo y ya está, y no hay discusión posible aquí. Yo estoy muy de la opinión de hay un lugar y un momento para cada cosa. Unreal Engine, es decir, yo un poco sí que es verdad que estoy en el Team Unreal, porque digamos la herramienta que uso diariamente, pero esto no quiere decir que no contemple la posibilidad de que hayan otros motores, otras herramientas que cumplan unas ciertas funciones. Porque voy a primero decir por qué me gusta especialmente Unreal, de hecho ligando con lo que dije antes. Unreal Engine tiene una cosa que yo no he visto por lo general en otros motores, ¿vale? Godot, por ejemplo, sí lo tiene, ¿vale? Pero por lo general no es lo normal. Es un motor que tú puedes hacer tuyo. Quiero decir, es un motor que tú tienes el código fuente y puedes jugar con ese código fuente como te dé la real gana. Es decir, puedes hacerle lo que te salga de las narices
y ya está. Es decir, toda esa responsabilidad cae en tu tejado. Esto es una cosa que, por ejemplo, motores como, decir, como Unity, no te, bueno, insisto, no lo sé, creo que no. Que por lo menos no sin pagar, sospecho. Hay, son cosas que no te dejan, ¿vale? Y esto es una cosa que para mí es critiquísima en el sentido de que tú cuando trabajas con una pieza de software tan grande como un Unreal Engine o como un motor de videojuegos en general, es decir, también puede ser un motor propietario, un motor el que sea, lo que no puede ser es que no puedas acceder a las tripas para arreglar problemas que puedes encontrarte, ¿vale? Porque evidentemente hay mucha gente trabajando detrás de él, pero igual que hay mucha gente trabajando detrás del motor, hay mucha gente equivocándose a la hora de hacer cosas. Y esto es totalmente normal, es totalmente humano y totalmente comprensible. Por eso salen versiones nuevas de Unreal, que hay que arreglar las anteriores, evidentemente, como todas las piezas de software. Entonces, esa, digamos que es mi motivo principal, ese es mi motivo principal por el que Unreal Engine para mí brilla con respecto a lo demás, teniendo en cuenta que cumple el requisito además de que es una herramienta muy potente, ¿vale? Es decir, una herramienta que tiene una serie de, pues, de capacidades técnicas muy buenas, tiene una documentación, bueno, más o menos razonable, tiene una comunidad muy amplia, una comunidad muy, muy guay, muy divertida, incluso la parte desde el lado de Epic Games, en muchos sectores han abierto pues, comunidades, incluso comunidades educativas, comunidades más enfocadas a producción virtual, comunidades, pues bueno, de muchas formas y colores, y después por último esta posibilidad, digamos, de que tú puedas jugar con el motor como quieras, es decir, hacerlo tuyo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, cuando uno compara eso con otros motores, si por ejemplo comparamos con Unity, Unity es un motor que también es sensacional, si es que es maravilloso, todo el mundo que está aquí, es decir, yo soy aquí un poco el único testigo de Unreal que hay, porque en general aquí en Canarias es todo Team Unity, pero es un motor que también está muy bien. Lo que pasa es que para mí no es especialmente interesante, primero a nivel profesional, porque la empresa en la que trabajo, incluso la formación que doy y todo esto, pues está enfocado en Unreal Engine. Pero a ver, es un motor que yo también he usado. Quiero decir, no es ninguna locura. Incluso motores propietarios, también Godot, por ejemplo, que es un motor que también cumple este tema de este si es código abierto. Lo que pasa es que todavía está un poco arrancando y todas estas cosas. Entonces, bueno, para mí, digamos, la comparativa es esa. ¿Por qué Unreal es mejor, entre comillas? ¿No mejor? Pues bueno, porque tiene estas cosas que he comentado, que igual otros motores podrían ir en esa dirección. Unreal en su momento no era lo que es ahora mismo. Unreal, cuando por ejemplo, el UDK, ¿no?, antes de que fuera Unreal 4, no era te lo bajas, lo modificas y tal, sino bueno, tienes que pagar una licencia, hacer no sé qué, todo ese rollo, ¿no? O sea, yo creo que es una fórmula de trabajo a la que se tendría que, pienso humildemente, intentar enfocar pues, todas las empresas estas que están haciendo motores de desarrollo de videojuegos que tienen un objetivo de alcanzar un público generalista e intentar darles pues, todas estas facilidades que comento. Es, vamos, opinión humilde, ¿no? No sé si responde muy bien a la pregunta, la verdad. Creo que me he enrollado un poco. Sí, no, de sobras. De hecho, no querría tirar de ahí porque ya en su día también hablamos de Unity, pero no tan enfocado a la programación. Bueno, sí, de hecho, iba súper enfocado a la programación. Y nos quedamos con las ganas de quizás en otro episodio pues de descuartizar pues a lo mejor Godot o ver a lo mejor alguna otra alternativa interesante, pero totalmente contestada la pregunta. Gracias, David. Y David, acabas de hablar de que Unreal parece que se está acercando más al público más generalista. Y relacionado con esto, ¿qué tipo de equipos o proyectos crees que pueden plantearse desarrollar un juego con Unreal Engine? Es decir, ¿con qué tipo de equipos te refieres? ¿Equipos de personas? ¿Qué sí, tipo de...? Hombre, yo creo que por lo general, a ver, igual me tiene que corregir alguien, pero diría que casi cualquier cosa se puede hacer en Unreal Engine habida cuenta de que entiendas lo que estás haciendo. A ver, Unreal Engine es un motor que surge con un propósito en su momento, que es hacer un Unreal Tournament, ¿no? Y más adelante, pues hacer el Gears of War, más adelante hacer el Fortnite y todo esto, ¿no? Pero siempre es un motor que tiene una mentalidad de decir, está hecho para esto. Y ya después veremos si lo podemos llevar a otro sitio. Entonces, tú realmente puedes usar el motor para lo que quieras y puedes crear un proyecto pues del tamaño que te dé la gana. Es decir, puedes hacer una cosa en 2 minutos más o menos razonable y puedes hacer una cosa gigantesca como es el Fortnite o como lo que sea. No sé, quiero decir, ¿qué proyectos pueden plantearse con Unreal? Pues es que, vamos, yo diría casi que cualquier cosa. Hombre, por ejemplo, mira, ahora que lo comentas, es verdad. Cosas que Unreal hace mal y un poco
porque es una cosa ya más histórica que otra cosa. Unreal no tiene un motor 2D. Si Unreal, si tú quieres hacer algo en 2D, para bien o para mal, tienes que pasar por el ya difunto Paper 2D. Y yo creo que la cosa más infecta que se ha hecho jamás. Mientras lo estabas reflexionando, yo estaba pensando, pues el 2D lo iba fatal. Claro, sí. Claro, es que, a ver, se están haciendo cosas por ese lado. Lo que pasa es que el Paper 2D en Unreal Engine 4, porque Unreal Engine 5 ya no existe directamente, es una herramienta que yo creo que en la 4.9 la dejaron de actualizar, se quedó como estaba. Claro, en ese momento tenía su gracia, muy bien, pero ya ha muerto un poco. Entonces, sí que es verdad que hay ahora mismo, si no me equivoco, dos equipos diferentes en paralelo desarrollando alternativas al Paper 2D que están muy bien. De hecho, uno de ellos recibió el Epic Mega Grant, hicieron un vídeo el otro día explicando todos los features que tenía el sistemita, que es el Paper, lo llamaron Paper ZD, creo, si no me equivoco. Digo, bueno, pues tampoco te has alejado mucho. Pero sí creo que está un poco carente en ese sentido y tienes que suplirlo con herramientas que vaya haciendo la gente o tú mismo desarrollar tus propias herramientas. Yo creo que Unreal Engine para hacer un proyecto exclusivamente 2D es lo que yo diría un overkill. Si quieres hacer, yo qué sé, un Pokémon 2D de Dragon Ball, igual Unreal no es el mejor sitio porque va a crear una capa de complejidad por encima de todo eso que no es necesaria. Es decir, tú necesitas iluminaciones dinámicas, necesitas motor 3D directamente trabajando aquello cuando en realidad vas a tener tres sprites cochinos en pantalla. Ahora que dices esto, entonces por esta, es una obviedad, pero por esta regla de tres, podríamos decir que Unreal, en lo que refiere a la parcela del mundo de juegos 2D para ya no te digo ya para consola PC, pero especialmente para móviles, ¿crees que sería una mala decisión usar Unreal Engine? Hombre, yo, es decir, aquí no puedo hablar mucho porque yo de móvil no he hecho casi nada y lo poco que he hecho he sufrido. La parte de Android es un poquito así dolorosa. Pero si tú lo que vas a hacer es una aplicación que sea puramente en 2D, hombre, pues igual hay otros motores mejores para eso. Yo creo que Godot te está pisando bastante fuerte con con ese tema. Unity también es bastante, bastante potentorro en ese sentido. Y yo espero, me gustaría pensar que en algún momento Unreal va a ponerse las pilas con eso. Insisto, hay cosas que se están haciendo que de hecho tengo pendiente de ver, por eso no estoy queriendo meterme mucho en ese pantano, porque igual resulta que ahora es la leche y me equivoco aquí, que hay mucha gente que se está esforzando a eso y hombre, hay juegos que se hacen en Unreal en 2D, lo que pasa es que mezclan este punto de 2D en un entorno 3D, claro, para aprovechar toda esta parte del motor de luces y toda esta parte, ¿no? Todo este motor 3D que tiene ahí. Iba a preguntarte, ¿y qué ventajas e inconvenientes consideras que arroja Unreal a la hora de programar videojuegos? Ventajas e inconvenientes. Bueno, a ver, hay muchas, ¿no? Es decir, ventajas, pues claro, para empezar es un motor. Es un motor que ya tienes, un punto. Ventajas que te da Unreal a la hora de desarrollar videojuegos, es decir, de programar videojuegos. Unreal viene de fondo precisamente como es un motor que viene con un motivo, es decir, está pensado para una cosa concreta, tiene una estructura de fondo muy cerrada. Es decir, Unreal, a diferencia de otros motores, define entidades que son siempre las mismas, es decir, define cosas como el player controller, el player state, el player pawn, todas estas cositas que tienen que ver mucho con la estructura que tú tendrías en un juego normal. Lo que pasa es que es un poco grabado a fuego. Puedes huir de eso, pero digamos que te da todas esas herramientas para que tú no tengas que volverte loco a la hora de plantear estas estructuras. Si te quieres salir de ahí, puedes hacerlo. Lo que pasa es decir, para un juego single player es algo totalmente realizable, pero si ya queremos ir a cosas que tengan que ver con multijugador, puede convertirse un poco en un sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que te da todo hecho. ¿Cuál es el inconveniente? Que te da todo hecho. El drama con Unreal que me encuentro yo siempre es que es muy fácil. Esto es una cosa que es un meme que me hace mucha gracia, que hubo un momento que había un boom de intentar hacer remakes de juegos de Nintendo en Unreal Engine, ¿no? Porque daba ese aspecto como muy tal. Y claro, al final, esos remakes era básicamente coger una plantilla que te trae Unreal, que es el third person character, poner un Super Mario ahí, poner las luces a todo trapo con los shaders ahí corriendo, y venga, ya tenemos el 4K. Efectivamente. Entonces, el drama de esto es que cuando tú das todas estas herramientas para que no tengas que pensar mucho,
puedes acabar atascándote a nivel de aprendizaje. Es decir, yo que sé, por ejemplo, en Unity, yo veo en Unity o en cualquier motor, ¿vale? Yo veo que es mucho más común el hecho de que te lo hagas todo desde cero, que crees tu pequeño framework, tus cositas y partas de ahí. Insisto, para gente que está empezando, ¿no? Pero en Unreal ya vienes con esto, entonces pierdes de vista muchos patrones de diseño que puedes aprender por el camino, implementaciones de cosas. ¿Por qué? Porque todo está encapsulado, pues, en esos componentes, en esas cosas que te da Unreal Engine. Por ejemplo, el movimiento de un personaje, esto es una cosa que siempre intento explicar yo en las clases, intento desgranarlo todo al máximo. El movimiento del personaje en Unreal Engine en 3D, pues, es el Character Movement Component, que eso es, yo no sé si lo habéis abierto una vez, pero son 12.000 líneas de código que básicamente tú le pulsas un botón ahí y el tío sabe volar si quiere, ¿vale? Entonces, ese es un poco el inconveniente. Entonces, Unreal Engine es una herramienta que cuando estás empezando te va a tentar a ir por el mal camino de, oye, mira, que ya lo tienes todo hecho, no hace falta que te molestes en hacer tú nada. No, claro, pero ¿y si yo quiero que el movimiento sea de esta forma y tal, cómo lo hago? ¡Ay, mi madre! Claro, es que ahora hay que rehacer todo esto. Entonces, para mí, esa es la mayor ventaja e inconveniente de Unreal. Es lo mismo, es decir, por un lado ventaja porque permite hacer cosas muy rápido, y por otro lado inconveniente porque las cosas que puedes hacer muy rápido igual no son las más adecuadas. Y, oye, que esto me está flipando, ¿eh? Por dónde va la conversación. Ahora ya nos vamos a meter un poco en harina, ¿vale? Si nos pasamos del tema ya agilizaremos, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Lo que tiene que ver con ponernos a hacer proyectos de forma un poco ya eficaz, ¿no? O sólida. O sea, un poquito más en serio. Entonces, claro, muchos estudiantes, ¿no? Game devs que se plantean comenzar con Unreal o dar el salto desde otros motores, ¿no? Ya sea Unity o cualquier otro. Es evidente que está pasando cada vez más o que va ganando terreno, ¿no? Quizá porque Unity también está haciendo cosas que son un poco locas, ¿vale? En el sentido de que no gusta ciertas cosas que han hecho por el camino, pero bueno, esto es otra película que no vamos a meternos. Entonces, sabiendo esto, ¿no? De que hay mucha gente que está abriendo Unreal como con pestañas, ¿no? En plan, haciéndole pestañitas al motor, pueden ocurrir errores potentes, ¿no? Por fallos de planteamiento, ¿no? Que también ocurriría en otros motores, pero aquí entiendo que en Unreal no es menos, por el haber sido poco previsores. Entonces, más allá de lo fundamental de cualquier game dev cuando empieza a aprender o a dedicar de forma autodidacta sobre el motor, ¿no? Porque está lleno de contenidos que podemos aprender públicos, ¿no? Partiendo de los mismos de Unreal. ¿Qué dirías tú? ¿Qué aspectos deberían preocupar a un equipo de desarrollo cuando quiere comenzar a desarrollar un juego con Unreal? Es una pregunta muy general, pero ¿qué dirías tú que es la principal preocupación que deberían tener en cuenta? Hombre, yo creo, y esto encaja muy bien con lo que estaba explicando antes, yo creo que uno de los mayores problemas que la gente, cuando empieza a hacer esa transición de otro motor a Unreal Engine, es esta estructura que ya te trae el motor. Vale, es decir, yo por ejemplo, voy a nombrarlo porque el tío la verdad que ahora está un poco con eso, que es Luis, un compañero de, pues eso, de aquí de Tenerife, que también hace videojuegos, que trabaja especialmente en Unity. El tío ha empezado pues a trabajar también en Unreal Engine. Y una de las cosas que me comenta es, claro, que hay toda una estructura de, pues eso, player controllers, game modes y cosas ahí que no sabe qué son y claro, tienes que hacerte un poco la idea de qué son. Entonces, cuando tú vas a pasar un juego, por ejemplo, o vas a empezar a trabajar en Unreal y vienes de un background, por ejemplo, de otro motor, tienes que intentar readaptar tu cabeza para que toda tu forma de programar en ese motor encaje con esas estructuras, o por lo menos intentarlo lo máximo posible. Sí que es verdad que las estructuras que trae Unreal son cercanas a las fórmulas o a los patrones que normalmente se suelen trabajar en un videojuego, ¿vale? Es decir, la entidad de un jugador se sabe lo que es, la entidad de un personaje se entiende lo que es. Pero suele ser, digamos, una de las cosas más críticas a la hora de empezar a trabajar con Unreal. Eso por el lado, digamos, de forma, ¿vale? Después en el lado quizás de contenido, Unreal, digamos, a la hora de tratar los assets, los trata de una forma diferente. Es decir, digamos que crea una especie de wrapper en torno a los objetos. Es decir, si tú, por ejemplo, metes un modelo 3D,
en Unreal, lo que va a crear es una cosa que es un asset que va de alguna forma a albergar ese FB que tú has importado con una serie de cosas para optimizar aquello a la hora, pues, de cocinar el juego o de hacer ciertas, pues, operaciones con el Barker Collector o todas estas cositas. Eso es algo que también cuesta un poco, pues digamos, adaptarse. Si uno tiene la mentalidad de arrastro esto para un lado y para otro y tal. Más allá de eso, tampoco, es decir, tampoco es tan complejo, digamos, de cara a replantear un proyecto para Unreal. De hecho, yo esto lo he visto con bastantes estudios que han dicho, oye, pues voy a intentar pasar el juego que tengo aquí en Unity porque en Unreal me viene bien esto, ¿no? O lo que sea. No sé si va un poco por ahí la pregunta en general o igual estoy yendo por... No. Sí, perfecto. Es un poco para situarnos, ¿no? Es que si no, es infinito. O sea, podríamos estar ahí tirando del hilo y de hecho... Ahora pues vamos a tirar un poquito más, ¿no? Y quería preguntarte, ¿empezamos a diseñar el proyecto, documentarlo y preproducción? ¿Por dónde empezamos? ¿Con C++ o con Blueprints? ¿Y qué tipo de arquitectura deberíamos elegir? Anda, mira, esto está guay. A ver, como dije antes, hay un lugar y un momento para todo, ¿vale? Es decir, no hay un manual de las cosas tienen que ser siempre de esta forma, con esta arquitectura y esta fórmula. Es decir, puede haber juegos en los que a mí me interese, pues, usar solo Blueprints, o juegos en los que yo solo quiero usar C++, o juegos en los que yo quiera equilibrar las dos cosas, o juegos que, pues, bueno, por el scope que tienen, pues vayan por un lado o por otro. Esto de por dónde empezamos, con C++ o Blueprint, tengo que hacer aquí un poco una distinción, ¿vale? Para la gente que viene, por ejemplo, de otros motores en los que el lenguaje de scripting es lo que gobierna todo, es decir, ese Unity, yo entiendo que todo el rato se trabaja en C#, que estás ahí como más a nivel de scripting que de otra forma, de otra cosa, ¿no? Igual yo aquí estoy patinando. Pero en Unreal tú tienes ese lado de C++ que por lo general se suele usar principalmente para dar forma a las cosas. Vale, C++ en Unreal es, digamos, el lenguaje, iba a decir el lenguaje de los sueños, el lenguaje de la arquitectura, ¿no? El que te permite de alguna forma definir cómo quieres que sean las cosas. Vale, tú podrías hacerlo todo en C++, lo que pasa es que trabajar en C++, para los que lo conozcan, es un lenguaje, entre comillas, de bajo nivel, es decir, que es un lenguaje que tiene sus complejidades. Sí que es verdad que Unreal añade una capa externa con todo el sistema de reflexión, con toda la API de, bueno, todo el gameplay framework, todo esto que facilita y hace que sea bastante más digerible, pero no deja de ser C++, que tiene unas complejidades inherentes bastante, bastante altas. Entonces, trabajar en C++ está guay de cara a montar toda una arquitectura, es decir, por ejemplo, definir esos personajes, eso, cómo va a ser, pues, digamos, las funciones bases del personaje, cómo va a ser la estructura de los componentes que lo integra, cómo va a ser, pues, el flujo de juego, todas estas cositas. Bueno, el flujo de juego no, mentira, el software, eso nada. Pero cómo va a ser, por ejemplo, pues toda esta parte de, entre comillas, definición de las cosas. Y después Blueprint, que no deja de ser más que un lenguaje de scripting más, como podría ser, pues, C# o Python o Lua o cualquier cosa de estas. Es un lenguaje que está más orientado a ya ir al grano fino. Es decir, ya hemos definido nuestro personaje, ya hemos definido... Alto nivel, ¿no, David? Básicamente, sería lo que es el alto nivel. Insisto, tú puedes hacer un juego perfectamente en Blueprint y ya está. Y no preocuparte de nada más. De hecho, por lo general, la gente que empieza hace eso y es totalmente lícito. Ahora bien, hay que entender que los Blueprint, el Visual Scripting, no deja de ser una puerta que nosotros abrimos a lo que está debajo, que es la arquitectura, que es C++, en la que algunas cosas sí podremos pasarlas por ahí y otras cosas no, porque directamente no caben por esa puerta, ¿vale? Porque tiene sus limitaciones, no deja de ser un lenguaje de scripting, insisto. Entonces, dependiendo del scope del proyecto, de a dónde queramos ir y según qué cosas, pues habrá que hacer una mezcolanza de ambas cosas, ¿vale? Yo, por lo general, siempre veo que se mezclan las dos cosas, ¿vale? Sí que es verdad que estoy más, si tengo más vías hacia el lado de C++, me gusta más por muchos motivos, entre otros porque no me gusta estar dibujando con espagueti cosas en los Blueprints, pero... Hay auténticas obras de arte de Blueprints por ahí que son para poner en una pared de un museo, ¿eh? Yo, bueno, pequeño paréntesis aquí, os comenté que yo daba, claro, formación a niños. Yo recuerdo, esto es una cosa que además es muy divertida porque hila con un tema que es metajuego, es que los niños ya no les interesaba hacer el videojuego, sino que se ponían con la programación que hacían a dibujar cosas. Es decir, como que
la propia... Dios mío. Se generaba una especie de dinámica extrañísima. Digo, pero bueno, pero vamos a ver, tú no querías que el muñeco... Sí, a mí lo que el muñeco salte está muy divertido, pero me gusta mucho poner las cajitas de esta forma y tal. Digo, pero que no se entiende lo que estás haciendo. Ya, pero es que me gusta que esté así, está bonito. Digo, bueno, hay arte también en ese punto de... El juego del juego. El juego del juego, efectivamente. Esto es un poco Steve Jobs, ¿no? Que le gustaba tener los cables y los chips de las placas base de sus Macs cosméticamente atractivas. No sé si lo veías, ¿te acuerdas de esto, no? Bien ordenado, todo bien puesto y nadie lo ve, ¿no? O al menos el usuario no lo ve. Yo, en defensa, a ver, yo voy a ir un poco de... Estoy aquí viéndome por las ramas. Alguna vez he diseñado alguna placa de un PCB, un integrado, y sí que es verdad que es muy tentador ponerse a poner las cosas muy bonitas, ¿eh? Porque es que son cosas... Claro, entramos en un mundo ya artesano, es decir, una cosa, pues cuando diseñas un videojuego, o sea, la puedes hacer de una forma que sea efectiva, es decir, práctica, pero además también puedes hacerla que, aparte de ser práctica, el tío que esté trabajando en ella esté contento mientras trabaja. Claro. ¿Qué me podría aquí poner a...? Esto es como cuando la David, ventana rota y todo esto. Como cuando refactorizas código, que lo haces pues un poco no solo por la eficiencia, sino porque también sea más limpio, más legible, más, pero también al mismo tiempo más bonito, ¿no? Pero porque sí, tú conoces la buscas un poco la perfección que sea, pues, de alguna manera práctica, ¿no? Porque si no nos podemos volver locos, ¿no? Sí, y bueno, tampoco es cuestión de perder de vista eso. Quiero decir que hay mucha gente que a veces se pierde en el vamos a hacer los blueprints bonitos, pero entendamos también que esto es la herramienta de trabajo. Entonces, bueno, poco por cerrar esta pregunta, depende de lo que queramos hacer. Si vamos a hacer un proyecto que, por lo que sea, va a depender mucho de la lógica del juego, va a ser muy intenso en ejecución, es decir, por lo que sea, pues tenemos aquí 200 muñecos moviéndose, haciendo no sé qué, C++ es bastante más eficiente que una máquina virtual, que lo que sería Visual Scripting, que es los blueprints, evidentemente. Entonces, si queremos algo óptimo, pues vamos más por ahí. Si vamos a hacer un juego de Game Jam, que no se le ocurra a nadie abrir el juego y hacerlo en C++. De hecho, me sé de uno que en la Epic Mega Jam, este fue alumno mío y estuve dándole collejas hasta la semana siguiente. El tío, viendo el juego, se pone a hacerlo en C++ y tenía una semana para hacerlo. Bueno, pues lo hace, lo sube, me lo bajo y le crasheaba una puerta. Ibas a la puerta, abrirla y se crasheaba el juego. Y ya, al carajo todo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros trabajamos en C++ hay que tener una serie de cosas en cuenta. Por ejemplo, el null checking, es decir, comprobar que esto es una cosa que en Unity la gente le da un poco igual. Te ves ahí 200 millones de errores de null y da igual. en Unreal o lo haces o el motor mismo dice, mira, hasta aquí llegamos, hasta luego, me voy. Y te cierra, te sale la ventana mítica de hemos tenido un error, mándame a Epic Games y a ver qué pasa. Sí. Vale, eso es un poco... Entonces hay que equilibrar dependiendo del scope. Buenísimo. Y si encontramos este punto medio en que es posible balancear blueprints y C++, ¿cuál crees que sería el beneficio de este balanceo? Bueno, pues básicamente, es decir, yo creo que aquí hay un punto principal de que el mayor beneficio que vamos a tener es que todo el mundo pueda trabajar en el proyecto de forma cómoda. Es decir, va a haber, evidentemente, nosotros cuando estamos trabajando en un videojuego, ni mucho menos todo el mundo va a ser programador, ni mucho menos todo el mundo va a ser un diseñador. Entonces, si yo tengo una herramienta, que son los blueprints, bueno, a ver, lo digo porque los blueprints yo los uso para enseñar a programar videojuegos a niños de 8 años. Quiero decir que es una cosa que es muy intuitiva porque elimina la verbosidad de un lenguaje de bajo nivel. Si yo tengo una herramienta que a mí me permite coger a un diseñador y en un mes tenerlo diseñando sus propias pruebas, sus propios puzzles y sus cosas, y quitando esa carga del programador, tengo una fórmula que me permite hacer una arquitectura eficiente dentro del juego con C++, me permite hacer unas estructuras formales bien hechas, hacer unos patrones de diseño correctos y después tener por otro lado a la gente que quiere probar cosas, iterar rápido, hacer ciertos cambios, que tenga acceso sin que tenga un pepito grillo detrás para ir diciéndole prográmame esto, prográmame aquello. Vale, yo creo que, digamos aquí, el mayor beneficio es que todo el mundo pueda trabajar cómodamente. Que si definimos bien este balanceo, todo el mundo va a tener su espacio de experimentación, su espacio de confort en el que todo pueda salir relativamente rápido, que entre comillas una de las cosas más críticas a la hora de hacer un videojuego, es decir, que todo llegue en tiempo y forma.
Y David, la pregunta, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en nuestro proyecto usando el sistema de control de versiones del Git? A ver, esta pregunta. A ver, trabajar con control de versiones, bueno, con Git o con lo que sea, ¿no? Es decir, yo vengo de un mundo que es la investigación, en el que esto no es algo, es decir, dependiendo de las áreas en las que tú trabajas, pues no está tan extendido, ¿no? Yo he visto gente subiendo el mismo código al Google Drive 10 veces. Es decir, llamándolo código, no código 01, código 02, no, código 100, código un poquito mejor. Código, pero mira, aquí cambié no sé qué. Final. Y final para siempre. Y, pero esto es muy Doctor Gloom, de quedarse de lado, Sí, a ver, evidentemente esto es algo que no se puede hacer en videojuegos bajo ningún concepto. ¿Cuál es el beneficio de tener control de versiones? Bueno, para empezar, que yo haga un cambio y no pierda el trabajo de 10 años. Es decir, pero vamos, tranquilamente. Y después, por otro lado, la facilidad que te da de que todo el mundo esté sincronizado a lo mismo, que todo el mundo esté trabajando pues en una serie de cosas de forma paralela, sin interrumpirse, sin generar problemas, sin, es decir, una cosa que permite que fluya el trabajo, ¿vale? Evidentemente, el control de versiones permite otras tantísimas cosas más. Quiero decir, otras tantísimas cosas más, en el sentido de, bueno, pues, mandar builds automatizadas, ir haciendo pruebas, haciendo cosas que, bueno, que dependen un poco de si deploys y todo esto, ¿no? Entonces, vamos, ventajas todas, inconvenientes, gastar 2 minutos aprendiendo a usarlo. Tampoco debería haber mucho más. Evidentemente, esto sí que es verdad que, por ejemplo, herramientas como Git, como Perforce, como Plastic, todo esto, sí que es verdad que de entrada pueden resultar complejas y asustar mucho en el, a mí. De hecho, yo cuando empecé a usar esto hace 200 millones de años, historia de viejo cebolleta, uno iba, claro, uno toca una herramienta que se supone que es para controlar que el proyecto no se vaya a la mierda, pero claro, tú estás jugando con que igual, pues de repente te cargas no sé qué en el repositorio, haces un push o no sé qué y ya se te escojaringa aquello y dices, ay Dios, que ya he perdido el trabajo por meterme con esta herramienta que tiene una capa extra de complejidad. Realmente no. Es decir, no deberíamos asustarnos de eso, que suele ser, digamos, el mayor inconveniente por el cual yo muchas veces me tengo que pelear con la gente y decirle, oiga, esto tiene que usar aquí control de versiones y no es discutible. Sí, no. Yo trabajo todavía con gente que digo, por Dios, que esto lo habrías hecho en 2 minutos si no hubieras subido el drive 3 veces, quiero decir. Madre mía. Bueno, al empezar a trabajar en un proyecto, normalmente ya se toman estas decisiones como si se va a utilizar sistema de control de versiones, que normalmente debería ser que sí. ¿Cuál? Y entonces, ¿cuánto tiempo y qué temas deberían los game devs dedicar en acordar un pipeline final de trabajo, como por ejemplo esto mismo de decidir el sistema de control de versiones, estructuración del proyecto, clean code, naming, convenciones? Te iba a decir, me sentiría tentado a darte una cifra, pero en realidad es el que haga falta. Mire, el tiempo. Dos años. O sea, no pares. No hemos nunca escrito nada, aquí solo llevamos debatiendo cómo lo vamos a hacer, pero aquí nadie ha hecho nada. Sí, a ver, el tema de... Yo es que esto es una cosa que he vivido mucho. Por no gastar una semana en plantear bien la fórmula de trabajo, es decir, cuál es el pipeline que vamos a tener de producción, cómo vamos a hacer los deploys de las cosas, cómo vamos a debugar las cosas, cómo vamos a hacer las pruebas. Por no hacer eso durante una semana, pierdes meses de trabajo. Insisto, pueden darse situaciones que tú te veas muy condenado. Quiero decir que tú digas, vale, este juego ya no puede salir porque nos hemos encontrado con estos inconvenientes porque no planificamos cómo íbamos a distribuir las builds, cómo íbamos a hacer esto de esta forma, cómo íbamos a hacer todo esto. Entonces, mi respuesta es el tiempo que haga falta. Y además, esto es un proceso que tiene que ser continuo, así como la integración. tiene que ser continuo en el sentido de defines una fórmula de trabajo, un pipeline, pero si en un momento dado dices, vamos a ver, hemos encontrado una fórmula mucho más eficiente, va a haber que hacer un traslado de un lado a otro. Hay muchas veces que puede ser peligroso hacer esto, pero es algo que tenemos que tener siempre a la vista y de verdad gastar el tiempo que haga falta, porque una semana de... Esto es una frase que siempre me han dicho, es mejor medir 2 veces y cortar una bien. Quiero decir que medir una vez mal y después pues esto salió de aquella forma y ahora perdemos 3 meses, ahora sí, en volver a plantear toda la fórmula de trabajo de todo el equipo, especialmente teniendo en cuenta que si nosotros estamos en un equipo,
hay gente que no va a estar, es decir, que va a tener, vamos a ver, todo el mundo tendría que estar en la misma línea. Entonces puede haber gente que se quede un poco por el camino porque no termine de entender cómo se ha planteado el sistema o empieza a hacer cosas raras y al final eso es ralentizar el proyecto. Insisto, por poner un ejemplo, yo me he visto 2 meses arreglando una cosa porque en su momento algo no se planeó correctamente. ¿Por qué? Porque alguien no sabía muy bien con quién tenía que hablar por hacer no sé qué, o a alguien le daba miedo subir no sé qué cosa no sé dónde, o no sabía usar el Git porque no sé qué. Entonces, claro, todo esto hay que planearlo bien y tener unas reglas de trabajo, principalmente hay que tener una comunicación, es decir, una fórmula de comunicarte uno a uno con todo el mundo, hacer reuniones de forma gradual, es decir, todas estas cosas, es decir, no hay que escatimar en esta parte en absoluto, es decir, bajo ningún concepto. Además, esto es un proceso que con cada proyecto vas a depurar, quiero decir, es que no hay más. Tira, Laura, tira, que ibas a decir algo. Bueno, más que nada que entendemos que el tiempo debería ser el que le convenga a cada estudio y no escatimar en ello, pero ¿qué temas se deberían tratar para la creación de esta pipeline antes de empezar en el proyecto? Hombre, a ver, aquí también depende un poco nuevamente del scope, es decir, no tiene sentido que yo me monte un pipeline con deploys, con integración continua y con todo este rollo, si en realidad voy a hacer un juego de 2 días. Entonces depende del tipo de juego que vaya a ser, de la gente que va a estar trabajando, de cómo se van a hacer ciertas implementaciones. Entonces, cosas que habría, pues hombre, sí o sí que definir, es decir, pues digamos las normas de conducta, es decir, cómo uno tiene que programar ciertos sistemas, cómo se tiene que enganchar una cosa con otra, intentar pues evitar pues estas cosas, ¿no? Todo este rollo del código limpio, ¿no? De, bueno, pues no me creas un sistema y después me pongas este sistema en todos lados cuando en realidad no hace falta tenerlo, ¿no? No me crees 200 singletons, no me hagas cosas locas. Definir todas estas cosas de antemano es algo que en general sí es crítico, ¿vale? Y que yo creo que casi cualquier proyecto con un equipo más o menos normal, vamos, 5 personas ya, pues es buena idea que tengamos esto. De que haya 2 personas trabajando ya deberíamos estar todos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí, pues eso, toda la parte de cómo trabajar, por ejemplo, con el sistema de control de versiones, si vamos a trabajar con un sistema distribuido o con un sistema centralizado, como podría ser Perforce, cómo vamos a operar esto, quién se va a encargar. Es decir, si por lo que sea queremos hacer automatización y pruebas y todo esto, pues definir, pasa que esto a veces va un poco más para adelante, ¿no? Pero cómo vamos a hacer estas pruebas, dónde se van a agrupar, cómo, pues todas estas cositas. Es decir, es que no te sé decir realmente un vamos a hacer esto de esta forma, porque es que cada equipo es un mundo, es decir, yo he estado en varios sitios y cada uno se adapta mejor a unas reglas o a otras, entonces también tienes que jugar un poco con este rollo de, bueno, vamos a intentar que todo el mundo pueda seguir estas normas también estando cómodo, quiero decir, no voy a... Claro. No sé, cosas que sí son críticas, definir los patrones, es decir, tener patrones de diseño coherentes, quiero decir, no ponerse aquí a hacer pues barbaridades, es decir, tener una cosa limpia. De hecho, David, aprovechando el melón que ha abierto Laura, que es bastante fuerte, una de las cosas que, bueno, en la incubadora y solemos pedir, ¿no?, a los equipos, es que, porque bueno, los equipos suelen venir pues con un poco de carencias en términos de documentación, entonces nosotros los intentamos forzar a que pues planteen ciertos mínimos, ¿no? Y algunos de los mentores de programación lo que suelen pedirles, le han puesto un nombre muy bonito que ya os digo, llamadlo como queráis, pero es el Technical Design Document, que a efectos prácticos es como un pequeño documento que pone en contexto todas estas cosas, no solo pues lo que es el pipeline, sino también la arquitectura, o por ejemplo, plataformas objetivo y especificaciones mínimas a las que se debe poder ejecutar el juego, ¿no? Y por lo tanto vas tomando decisiones que ya van a ir como reforzando ese documento de diseño técnico, que no tiene que ser la Biblia en verso, sino un documento de práctico, ¿no? De una guía de consulta para que quien sea que tenga que revisarla y recordar si había algo, algún método o alguna arquitectura ahí, que pues que la pueda ver rápido, ¿no? E incluso, pues otra cosa que también ayuda mucho, y me gustaría añadir, es el que quien tenga que marcharse del proyecto. Cosas que pasan, ¿no? Claro. Y quien tenga que venir, ¿no? Ya dejo de margen que, por supuesto, un clean code con una buena nomenclatura y una convención estructurada, pues ayudará, ¿no?
sobre todo si se documenta y se comentan algunas cosas, es que en ese TDD consten un poco esas decisiones que dices, ostras, ¿y esto quién lo dijo, no? ¿O por qué se decidió así, no? Entonces, de repente, sabes que allí al menos debería haber como un poquito, ¿no? Un cierto rastro, ¿no? De motivos de por qué eso es así, ¿no? Y la verdad es que me parece una gran... es una cosa, porque todo el mundo habla de GDDs, todo el mundo habla de otros tipos de documentos. Sí, y todos, ¿no?, sabemos que los GDDs al final suelen ser documentos gigantescos que si alguien se los lee, es milagroso. Quiero decir que al final se convierte como en una especie de pisapapeles ahí. A ver, claro, y que cada vez es más loco, ¿no? Y va creciendo, claro, pero entonces, en un anexo, como tú comentas, es decir, una especie de documento técnico. Es decir, insisto, que sea una cosa. Esto es algo que sí he hecho yo bastante, incluso, por ejemplo, con el Confluence o con otras cosillas, ¿no? Te creas un. Claro, Confluence, correcto. Algo, es decir, algo escueto, pero práctico. Es decir, algo que tú digas, voy al documento de cómo quiero los modelos 3D. Pues lo quiero con esta forma, con estos polígonos. Esto es el máximo para que vayan en estos requisitos y los quiero así, y no hay más. ¿Cómo quiero que sea el código? Pues tiene que ser de esta forma, tiene que ser esta estructura. El proyecto en Unreal, no quiero ver carpetas que se llamen assets, pues no tiene sentido. No quiero ver carpetas llenas de chorradas que me he bajado al marketplace. No. Quiero ver esto con esta estructura repartido aquí, aquí, aquí. ¿Cómo vamos a poner las animaciones de los personajes? ¿Cómo vamos a exportar de un lado a otro? ¿Cómo voy a guardar? Pues esto es algo, claro, bueno, madre mía. ¿Cómo? Esto fue culpa mía también, pero bueno. ¿Cómo quiero yo que se guarden los crudos, ¿no?, los raw de, por ejemplo, las animaciones que hago en Blender o tal? Pero claro, incluso el naming convention que tú tienes ahí es importante por varias cosas, porque si tú tienes todo eso alojado en un servidor y quieres reimportar todo ese contenido a Unreal, recordemos que Unreal lo que hace es hacerte una especie de conversión de un lado a otro para reimportarlo, va a ser mucho más fácil que todo guarde pues este nombre que ya tiene que otra cosa rara. Entonces, identificar las cosas correctamente. Yo recuerdo que un chico que estuvimos trabajando en su momento, el chico se estaba empezando, no sabía muy bien. Claro, no definimos una convención de nombres con él. Y dijo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, a los archivos de modelado van a tener 4 letras en el nombre. Y van a ser las 4 primeras letras de lo que sea, el muñeco, ¿no? Y claro, aquello se convirtió, yo no entendía lo que era. Y digo, claro, efectivamente, es que esto había que definirlo. Si hasta los detalles más tontos, es buena idea que los tengamos. Al final aquí la idea es que se gaste el tiempo de forma previa a que alguien tenga que pensar. Quiero decir, digamos que lo que vamos a hacer con todo esto es que nadie tenga por qué pensar en cómo se tienen que hacer las cosas porque ya están pensadas de antemano, ¿vale? Pues cada uno pensará las cosas como quiera. Al final es como programación. En programación el 90% del tiempo lo que estamos haciendo es evitando que nosotros cometamos errores. Quiero decir, yo cuando empiezo a meter los const y los no sé qué por ahí, realmente soy yo intentando protegerme de que alguien use eso para el mal. Entonces, muchas veces es pues, tener estos documentos, insisto, expuestos. Es decir, cosas, telegramas de esto tiene que ser aquí. En el departamento de arte queremos los dibujos de concept art pues, con esta estructura, con esta descripción, queremos una planta, un frontal, un no sé qué, para todos los personajes de esta forma. Porque después lo pasamos a Blender y en Blender el que lo modela lo quiere de esta forma. Vale, perfecto, en esta resolución y tal. Pero entrar en esa miga de entrada es importantísimo, insisto, el tiempo que haga falta. El tiempo pues, que, ¿no? Pues fantástico. Oye, y una cosa, ya entrando un poco en arquitectura de conceptos avanzados así pues para definir tu código, si revisamos así muy por encima lo que es el concepto del flujo de ejecución que antes has mencionado, que los motores pues es algo interno, ¿no?, que tienen pues diseñado pues el cómo van a ejecutarse pues las diferentes etapas, ¿no?, del código, y entiendo que nos puede ayudar a entender pues qué procesos hay internos. Entonces, ¿cuáles suelen ser las confusiones más clásicas o las malas prácticas que tú hayas podido ver o que puedas a lo mejor mencionar a la hora de planificar y distribuir el código fuente? Así que alguna cosilla a la que tú quieras mencionar. Sí, hombre, a ver, yo creo que el y esto es una cosa que siempre obligo yo, es a intentar entender, si a los alumnos en clase, es que de alguna forma conozcan bien el flujo de cómo se ejecutan las cosas en Unreal. Quiero decir, Unreal Engine tiene una cosa, que por lo que comentaba antes, digamos, viene muy cargado, es decir, viene sobrecargado de pues ya estructuras, es decir, estructuras que gestionan y pasan en ciertos tiempos pues ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el CDO, es decir, el Default Object de los U-Objects, esto la gente no lo termina de saber muy bien, pero todo lo que es un U-Asset, es decir, todo lo que es un U-Object en Unreal, cada vez que se inicializa el motor,
es decir, cada vez que se va a cargar ese objeto, se genera una cosa que es el default object, que aunque ese objeto no exista en el juego, se crea una especie de copia por ahí en memoria escondida por si queremos acceder a cosas. Y esto tiene mucho que ver con el sistema de reflexión. Entonces, este tipo de cosas es muy conveniente conocerlas, es decir, todo este tema del flujo, porque muchas veces van a ocurrir errores, es decir, vamos a tener errores a la hora de programar que precisamente vienen por llamar a cosas que todavía no existen. Por ejemplo, quiero llamar algo en el begin play de un actor, pero claro, en el begin play del actor estoy ahí intentando crear un componente, pero no lo registro. Pero claro, si no lo registro, entonces esto no va a la lista de los componentes, entonces ya no hace el tick, ya no sé qué. Entonces, todas estas cosas hay que saber dónde y cuándo hacerlas. Para esto, lo que hay que hacer es conocer el flujo del motor y cuándo se crea cada cosa. De hecho, bueno, esto será algo que el viernes que viene mencionaremos en el taller este, pues precisamente aprovecho bastante de eso. Pero veréis que, y además esto es un error que ocurre mucho a nivel de, por ejemplo, cuando la gente hace tutoriales en internet, que claro, alguien hizo un día un tutorial y todos los que vinieron detrás copiaron el tutorial y hicieron exactamente lo mismo sin saber muy bien por qué. Y muchas veces estos tutoriales están bien en una versión, pero ya en las siguientes versiones no tienen sentido porque, claro, estoy intentando ejecutar una cosa de una forma que ya no es coherente con cómo está hecho el motor. Precisamente por estos flujos, ¿no? Por estos tiempos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Transmutación ahí. Sí, a ver, es una cosa más. Quizás aquí es un poco incorrecto lo que digo, en el sentido de que, bueno, que no ocurre esto tal cual, pero sí que es verdad que hay cosas que ya no hacen falta, más bien en el sentido de, bueno, pues esto ya hacía falta en su momento, pero ahora ya no hace falta. Claro. Y se siguen poniendo por un tema de no saber que el motor en su ejecución ya está encargándose de quitarte ese trabajo de encima. Y listo, el motor tiene, como, tú cuando arrancas el motor, que WebEngine, del WebEngine pasa al no sé qué, de ahí el viewport, no sé cuánto, ahora te crea el pie. Claro, y de hecho muchas veces muchos errores vienen por el lado de que tú cuando ejecutas algo en el editor, y esto es un problema grave a la hora de debuguear, el editor te crea una especie de nivel temporal que no es el que estás tú viendo, sino una especie de objeto por ahí extraño que no se sabe muy bien lo que es. Entonces, tú tienes que entender todas estas cosas, primero, de cara a si te sale un bug, te sale un fallo o algo así extraño, que igual ese fallo no está existiendo en editor, es decir, sí está existiendo en editor, pero no está existiendo en el juego final, y tú se estás perdiendo ahí el tiempo porque sí, y era cuestión de poner simplemente un cuando llegamos a esta función, esto no se ejecuta porque esto solo tiene que ir en el editor, y eso va por el tema de saber cuándo se están creando las cosas, claro, los tiempos de todo. ¿Y por qué es tan importante trabajar con prefijos y codificación estandarizada de Unreal? Es solo importante en dos casos. Es decir, Unreal Engine trabaja en C++ de fondo, ¿no? Y C++ es un lenguaje compilado, es decir, algo que yo compilo, de ahí saco unos ejecutables y unas cosas, unos objetos, y eso ya es lo que yo vinculo para hacer mis cosas. Perfecto. Ahora bien, el señor de Epic Games dijo, no me vale esto, vamos a crear un sistema de reflexión por encima. Es decir, un sistema de reflexión es básicamente un sistema que te permite, entre comillas, hacer metaprogramación, es decir, conocer, por ejemplo, el nombre de las funciones, ¿no? O saber en tiempo de, cuando estoy programando, pues cómo se va a llamar una función, usar estas macros, por ejemplo, como lo de Generated Class y todo esto, pues para facilitarme la vida. Entonces, ¿por qué es importante el tema de los prefijos? Porque, por ejemplo, los WebObject, si no me equivoco, sí o sí necesitan tener la U delante por una cuestión de cómo se generan después los archivos y cómo se saca cierta información. Los actor también tienen que tener una A delante cuando tú programas, ¿no? Pero después, por ejemplo, el resto ya son convenciones. Slate suele tener una S delante simplemente por si se llama Slate, para que sepas que eso tiene que ver con la parte de la interfaz. Todo lo que no sea estructuras de, es decir, que no sean objects, que no sean objetos, normalmente llevan una F delante, aunque no tiene por qué. Si vamos a hablar de una interfaz, pues llevará una I, que eso es bastante común, o si lleva no sé qué. Es decir, no son tan críticas, pero sí que es verdad que evidentemente es bueno seguirlo en el sentido de que todo esté unificado y alguien que venga, que esté trabajando en Unreal, lo entienda. Pero sí que es verdad que hay casos en los que es obligatorio. Si, por ejemplo, en el caso de los objects y en el caso de los actors. No sé si había algún ejemplo más de que fuera obligatorio. Creo que sí había alguna cosa más por ahí, pero vamos, que por lo general es buena idea adherirse, aunque sea a las normas de los prefijos, por un lado, para que aquello no explote, y por otro lado, para que el que venga por detrás lo entienda. Y esto no solo en programación, sino esto incluso en los prefijos que uno pondría, por ejemplo, en los nombres de los archivos. Quiero decir, tú cuando estás trabajando en el editor, sí que es verdad que tú sabes qué es cada cosa,
pero es buena idea que tú, por ejemplo, los blueprints le pongas un prefijo delante de BP barra baja, ¿no? Por ejemplo, a los Skeletal Mesh, pues le pongas un SK barra baja, ¿no? Y todas estas cositas para que sea fácil identificarlos, ¿vale? Es un poco no, a ver, no es súper importante, pero muy buena idea que sea así. Agiliza mucho el trabajo realmente para buscar incluso meshes o lo que sea, si ya sabes cómo empezar a buscarlos sin tener que aplicar filtro. Hombre, claro, efectivamente. Buena práctica. Iba a preguntarte, David, ¿y cuáles son los objetos de Unreal que suelen traer más problemas o conflictos a los programadores? A ver, cosas que suelen traer problemas. Hombre, problemas en el sentido... Es decir, yo los problemas más típicos que uno se empieza a encontrar en Unreal ya cuando entra, por ejemplo, en C++ es los crasheos para arriba y para abajo, ¿no? Pero sí que es verdad. Es decir, es raro que esto ocurra, pero en Blueprint tú puedes forzar a que las cosas se vayan a crashear por ahí, por todos lados, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que suelen causar esto? Todo lo que tiene que ver con la parte de Slate. Toda la parte que tiene que ver con interfaz y todo esto suele ser la parte quizás más frágil, entre comillas, porque suele tener algún tema ahí que no comprueba no sé qué referencia, típico T-Share PTR que te dice, ah, pues me olvidé de comprobar esto para adelante y no tengo nada, o cosas de ese estilo, y por ahí suele haber problemas. Por lo general, quiero decir, objetos que den problemas como tal, no suele haber muchos, suele haber más bien cosas que tienen fallos, quiero decir, suele haber bugs que tú te encuentras, ah, bueno, mentira, sí que hay un objeto que es jodidísimo, espera, espera, que hay una cosa que yo no duermo por las noches con eso. A ver, Unreal tiene un problema con los componentes. Unreal tiene un problema muy grave con los componentes, con cómo serializa las propiedades y cómo hace ciertas cosas. De hecho, hoy mismo me encontré con un problema. Si ya es que lo busco directamente, pues no pierdo 2 minutos en averiguar el problema. Pero básicamente, con cómo se guardan las propiedades. Es decir, tú cuando, por ejemplo, dentro de un actor o dentro de una entidad, la que sea, normalmente un object, claro, declaras un new property, este new property con tú lo que tú le definas ahí en la macro, eso se serializa dentro del archivito, ¿no? Entonces tú cuando lo cargas dentro del editor, pues aquello te abre, te muestra la propiedad, te enseña lo que quieres tocar, te permite editar, no te deja editar, lo que sea. Pero a veces esto falla. Y estos fallos suelen dar dolores de cabeza. Es decir, por ejemplo, un componente que, claro, como lo guardé... De hecho, esto es un bug, tal cual lo voy a contar, ¿vale? Si tú, por ejemplo, creas un componente, en la macro pones que no se pueda ver el componente en C++, compilas el editor, lanzas el actor, miras esa propiedad, todo correcto, vuelves de nuevo, y ahora en C++ vuelves a definir eso de nuevo para que se pueda ver, ya es imposible, ya estás jodido, tienes que cambiarle el nombre al componente para que se vuelva a serializar aquello correctamente y te permita hacerlo, y no quieras volver al nombre anterior. Entonces esto muchas veces va dejando dicho mal y rápido, mierda dentro de los objetos que no debería estar. Entonces bueno, esos, los componentes suelen ser peligrosos, por un lado porque tienen fallos, especialmente los actor componentes, eso es ya para suicidarse, y después por otro lado porque es muy tentador aplicar mentalidades que tú tendrías, por ejemplo, en otros motores a este tipo de componentes. Los componentes en Unreal, a ver, son más bien son objects que no tienen representación dentro del juego, es decir, no suelen tener representación. Por ejemplo, un new actor component, pues lo pones y ya está, y tiene una lógica, su tick y no sé qué, no lleva pero va vistas. Por otro camino. Exactamente, tienes que registrarle, hacer no sé qué. Pero claro, tú cuando quieres, por ejemplo, tener un static mesh dentro de un actor, creas un static mesh component. Y ese static mesh component lo que hace a su vez es crear una static mesh. Y esa static mesh no se sabe muy bien dónde está, te lo guarda por memoria y a veces hace no sé qué cosas. Pero claro, eso está muy bien. Pero ya cuando tú quieres crear un actor component, es decir, meter un actor dentro de un actor, esto es un medio gazapo que hay ahí, pues claro, él te crea un actor de fondo, este actor te crea una especie de copia que te tira del CDO y te hace no sé qué cosas, claro. Es muy tentador empezar a meter cosas dentro de cosas, inicializar componentes dentro de componentes y empezar a hacer locuras. Claro, ahí es cuando todo empieza a explotar. Y yo he de decir claro, que esa es la parte fea de Unreal, es decir, la parte que a mí no me termina de gustar porque es tan regular, es decir, tan mal. Lo malo de todas estas cosas es debugar esta mierda, porque claro, representa sí que no están... Esa es la palabra que más te escribiría. Entonces, claro, ¿cómo localizarlo, ¿no? De una manera más o menos óptima. De hecho, el problema con esto es que es una cosa que está tan... Es decir, tiene tanto que ver con la parte está de... Está muy ofuscado. Claro, está muy, muy encrustado en todo esto, ¿no? Entonces, debuguear esto es muy complicado, yo diría casi imposible. Hasta una el punto púa. De que todos los bugs que yo encuentro en este sentido, tú vas al tracker de Epic, de Unreal, y están todos marcados como won't fix. Es decir, no pienso arreglarlo. Buscaros la vida.
Normalmente los marcan como one fix, esto sí de decirlo en defensa de Epic Games, cuando han encontrado una alternativa para que lo eviten, ¿no? Bueno, pues le cambias el nombre y ya está, o todo esto, ¿vale? Nunca te marcan algo como one fix y ya está, y se ha jodido esto aquí, no hay tu tío. Pero regular, la verdad que los componentes a veces pueden ser un poquito tal. Por eso siempre hay que andar un poco con cuidado a la hora de manejarlo. Yo normalmente cuando creo componentes en Unreal, un componente hace esto y ya está. Si quiero tener un componente que a su vez tiene una partícula, pues creo un componente por un lado que hace no sé qué lógica. Por ejemplo, otro día este chico que estaba ahora empezando a usar Unreal me dijo, no, es que he creado un componente que a su vez dentro te queda un particle component que crea una partícula no sé qué. Digo, claro, pero es que después en la jerarquía se te desordenaba todo, de repente la partícula hacía no sé qué y crasheaba aquello. Bueno, pues entonces igual no hagamos esto. Vamos a crear un componente, después creamos las partículas por otro lado. Digamos que la lógica, tanto a componentes, la suelo centralizar más en el propio actor que en los componentes, es decir, se mueve de un lado para otro. No soy muy fan de esto, pero bueno, depende de ciertos casos, hay que hacerlo. No veas que si has tocado ahí. No, la verdad. No, me llegó, claro, es que estaba pensando, es que hoy me he peleado, hoy he tenido bronca con un real, hoy duerme en el sillón. ¿Y qué tipo de patrones de diseño te gusta usar o crees que son imprescindibles dominar para desarrollar proyectos escalables con Unreal? Hombre, a ver, patrón. A ver, Unreal. Es decir, hay bastantes patrones de diseño que ya vienen de forma muy manifiesta implementados en Unreal. Por ejemplo, el patrón de Observer, que es algo súper típico, lo tienes directamente con los delegates, es decir, todo el tema del. De que tú te quedes enganchado a algo y cuando ocurra algo te avise, eso es algo que tú tienes, es decir, que tienes que usar sí o sí. Es decir, tanto, por ejemplo, para lógicas que tienen que ver con interfaz, para lógicas que tienen que ver con gameplay en juego, si después por otro lado, bueno, a ver, eso sería un poco tramposo, pero técnicamente los blueprints son una máquina virtual que va por el patrón de bytecode, quiero decir, hasta cierto punto. Incluso ese patrón tú también puedes usarlo para según qué cosas. Claro, es que ahora me preguntas y me dejas. Bueno, patrones. Hay un patrón. Mira, el patrón que todo el mundo odia, el singleton. En Unreal, yo esto lo he visto mucho y en Unreal el singleton debería estar prohibido. Debería estar prohibido, pero por un motivo que la gente no sabe. Si tú cuando creas un singleton en Unreal, si lo creas como uObject, ya no es singleton. No puede serlo. ¿Por qué? Porque un uObject crea por defecto un objeto, crea el CDO. Si eso ya existe. Y aparte del CDO, el singleton va a crear otra entidad. Ya tienes dos cosas para ese singleton. Luego no singleton. Vale, entonces es algo que habría que evitar. Hay una alternativa, que esto sí es muy interesante, que son los subsistemas. Si Unreal en la 4.24 metió los subsistemas, que son básicamente como una especie de sistemas que tienen tiempos de vida vinculados a cosas del juego. Por ejemplo, tenemos un subsistema de Game Instance, ¿no? Que es un subsistema que está desde que se abre el juego hasta que se cierra. Un subsistema de Local Player, que es desde que empieza el nivel hasta que se termina. No, bueno, desde que existe el player, básicamente. Un subsistema de, pues bueno, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos sistemas sí se pueden usar más o menos para crear, pues, este tipo de, entre comillas, este patrón de singleton, que insisto, tampoco es que sea una cosa que a mí me guste especialmente, pero bueno, que también se puede usar ahí. Luego, por dar un poquito más de chicha. Por ejemplo, otro patrón así, a ver, cosas que he usado yo recientemente. Bueno, por ejemplo, una cosa que se suele hacer, que a mí me gusta mucho, es al final encapsular, pues si por ejemplo tú quieres crear una tarea, pues lo encapsulas en un object y ese object es el que tú le dices, mira, pues lánzame este object y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? No estar como creando ahí una lógica monolítica extraña que no tenga ningún sentido. Todo el tema de los tiempos de vida de los objects, del garbage collector, y que al final un poco pierdes la necesidad de tener tú que manualmente gestionar esas memorias, ¿no? Esas cosillas. Si te preguntaba, me ha pillado un poco en pelota, la verdad. Pero bueno, más o menos por ahí. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que hay patrones que en Unreal Engine no van a ser tan aplicables como otros motores. ¿Vale? Por ejemplo, ya te digo, Unreal Engine es un motor que principalmente todo está basado en OOP, es decir, en programación orientada a objetos. Entonces, va a haber cosas que no encajen muy bien con esa mentalidad. Pero por lo general, pues vamos, casi que cualquier patrón. Bueno, el Flyweight, por ejemplo, esto también es un poco tramposo decirlo, ¿no? Pero tú puedes crear tablas de datos. Quiero decir, puedes crear tablas de datos y que las cosas se queden enganchadas a esas tablas de datos y se inicialicen en base a un identificador.
Oye, David, por cierto, para un poquito ir avanzando, que no querríamos aprovecharnos tantísimo de tu tiempo, es maravillosa la información que estás compartiendo para quiero añadir, ¿no? Pues que hay una cosa que me tiene un poco mosca, que es el tema de los materiales y los shaders de Unreal, que es como mega potente. Es un poco como Estrella de la Muerte, ¿no? Porque digamos que hay personas como que se flipan demasiado, ¿no? Empezaron a echar ahí movidas, ¿no? Entonces, claro, puede ser un auténtico dolor, ¿no? Porque como que se come mucha performance, ¿no? Entonces, ¿hay algo ahí que quieras dar una opinión ahí muy, muy general respecto a cómo gestionar o cómo utilizar toda esta parte que es extremadamente loca, ¿no? La de materiales y shaders de Unreal. Sí, a ver, pues la opinión aquí es básicamente que no nos flipemos, ¿vale? Yo, a ver, es que... Regla número uno. Tema de, a ver, yo tampoco lo... Es decir, no lo controlo extremadamente bien, ¿vale? Y está feo que diga esto midiendo yo de computación gráfica, quiero decir que al final, bueno, es un tema que la verdad que me interesa bastante. Casa de Herrero. Y en algún momento lo tocaré bastante. Sí, conozco, es decir, manejo ciertas cosillas, pero no, por ejemplo... Es que es muy grande la cuestión y tampoco podemos dominar todo absolutamente, es lógico. Y ahí, sí, pero la verdad que es un mundo que me interesa bastante, ¿eh? Quiero decir que en algún momento entraré por ahí de alguna forma. Es decir, eso y inteligencia artificial, no inteligencia artificial, sino, perdón por el lapso, ¿no? La parte de IA como entidad, es decir, como una inteligencia artificial que aprenda a jugar y haga no sé qué, eso también me interesa bastante por la parte de QA. Pero bueno, por volver un poco al tema, no fliparnos, pero esto lo digo por lo siguiente. Si los shaders al final, que si lo que nosotros vemos en Unreal, los materiales, ¿no? La parte amistosa, claro, el papel se lo come todo, pero el papel se lo come todo si yo no reviso las cosas. Cuando nosotros estemos trabajando con shaders, tenemos que tener dos cosas presentes. Nosotros cuando hagamos un shader tenemos que ver el número de ejecuciones que estamos teniendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un material tenemos un numerito arriba que nos pone, pues esto va a ser tanto sí. Esto va a tardar pues tanto tiempo más o menos en tal. Entonces no tiene sentido y yo creé un shader que tenga 28 transparencias y bueno, por un pequeño paréntesis, si yo creo un shader con transparencia, lo que estoy haciendo es que el cálculo del píxel que está detrás se tenga que volver a hacer por cada píxel con transparencia que hay adelante, por supuesto, una transparencia es tan cara, ¿no? A nivel exponencial eso. Efectivamente. De hecho, Unreal 5, los shaders transparentes creo que con Nanite todavía no son compatibles. De hecho, hay muchos shaders que todavía no pueden usarse con la virtualización de geometría por varios motivos, ¿no? Por cómo funciona eso de fondo y todo esto. Pero bueno, por no marear la perdiz. Por un lado, ir viendo, a ver, si yo hago un shader, tendré que ver el aspecto que tiene el shader, ¿no? Que digo, el aspecto a nivel de performance. Y esto, Unreal me da herramientas de sobra para verlo. Es decir, a nivel de editor, yo tengo los show complexities, los de Google, ¿no? Me permiten pues ver exactamente cómo estoy creando aquello. Y por otro lado, pues eso, intentar usar también los toggles que tiene. Nosotros en los shaders podemos de alguna forma crear modulitos que podemos activar y desactivar en función de ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo particularizar un shader en base a niveles de quality, ¿vale? Que esto es una cosa que nadie usa, que Epic lo metió como hace 200 versiones, pero que es maravilloso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me deja en la Nintendo, en vez de ponerle una transparencia, pues le pongo aquí un no sé qué que haga no sé cuánto. Claro, y esto se activa cuando lo lanzo en la Switch y no cuando lo lanzo en la Xbox. Y cositas de esas, aprovecharse mucho de esas herramientas. Y después, bueno, yo creo que... Lo que pasa es que aquí ya me estoy metiendo yo en camisa de once varas. Sospecho que cuando uno programa los shaders ya a nivel crudo, de meterse ahí en el USH y empezar ahí a... hacer las cositas en plan, pues vector 2, no sé qué. Sí, pues ahí igual ganas también bastante, bastante, bastante rendimiento. Pero vamos a decir, yo casi que mi respuesta es no nos flipemos. Es decir, no necesitamos un material que tenga 18.000 millones de reflexiones, 40.000 transparencias, si sin esas cosas va a aparecer igual. Pues muchas veces el tech art o el que venga, es más por el lado artista, ¿no? Te dicen, no, pero es que esto tiene que ser justamente de esta forma, porque si no el brillo que se ve en el píxel... No, hombre, pues tampoco es lo que hay, tampoco podemos volvernos locos. Ahora, cuando cerremos la última parte, que ya queda menos, justo preguntaré algo sobre esto, porque es que el problema está en que si un tech art se flipa y no lo tenemos controlado, pues te puede generar ahí un snowball bastante chungo, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que no viene quizá de arquitectura, sino viene de la parte visual, ¿no? Entonces, claro,
Putada. Sí, esto encaja con lo que dijiste antes de definir unas reglas de trabajo. Quiero decir que aquí ya el que se la salte, pues hombre, regular. Pero yo, por poner un ejemplo, además esto es un estudio, es decir, que tiene cosas que a mí me encantan. De hecho, jugué hace poco a un juego, Tequila, GDS en 2017. Recuerdo que tenían una charla en la que explicaban cómo habían hecho el shader del agua de Rime. Sí. Lo recuerdo. Yo recuerdo viendo el shader ese y diciendo, vamos a ver. Con todo el cariño del mundo, que me parece en la leche. Que todo esto está muy bien, pero ¿tú has visto cómo corre esto en la Nintendo? Es decir, que tú mirabas al mar en la Nintendo, es decir, tú mirabas al mar y se iba toda la mierda. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo en cuenta, sí, se veía muy bonito, pero se veía un frame muy bonito, es decir, se veía una foto. Ajá. Entonces hay que intentar equilibrar. Es decir, no... A mí me da mucha rabia porque yo el Rime lo jugué en la Switch y fue como, me cago en todo. Entonces, bueno, después lo salvaron bastante, ¿no? Pero que al principio era bastante, bastante crudo. De todos modos, fue una empresa externa la que lo porteó. Creo que no fueron ellos, ¿eh? Claro. No, me quiere sonar, ¿eh? Así un poco para... Pero esto va un poco en la línea de lo que te comento. Quiero decir, tú puedes hacer un shader y prepararlo para otras plataformas, aunque ya, no seas tú el que tengas que llevarlo. Quiero decir, tener esa mentalidad de alguien puede venir más adelante y tocar esto. Vale, que yo sospecho que eso se les habrá quedado mucho en la cabeza. Después del agua esa. Bueno, luego hicieron otra charla también sobre ciertos shaders de fuego con el Clean, creo que se llama, o ¿cómo se llamaba? El de Stadia. Ah, el Guild, que se lo jugó el otro día. El Guild, que también de la marinera, ¿eh? Los efectos de fuego, porque claro, es un juego con la mecánica de la luz y el fuego, es muy, muy core, ¿no? Y ahí le metieron mucha caña y la verdad es que bastante magistral. Mola. Pues otro aspecto también bastante complejo y que suele ser muy necesario a día de hoy normalmente es el level streaming. ¿Por qué crees que es tan difícil alcanzar una implementación óptima y fluida en este campo? Hombre, a ver, bueno, es que aquí hay varias cosas. El level streaming realmente ya va a ser una cosa que va a quedar un poco en Unreal 5 fuera de la vista, ¿vale? Porque ahora en Unreal 5 lo que implementa, si no, creo que el nombre es este, es World Composition. No lo tengo muy en la cabeza ahora mismo, pero sí, cambió la convención, cierto. Es una forma diferente, ¿vale? Y está especialmente enfocado pues, a mundos. Bueno, en realidad se puede usar en mundos abiertos, que digamos un poco la mentalidad, pero también se puede usar en cosas chiquititas y un poco ir segregando las cosas, ¿no? Pero, a ver, lo de que dijiste que la implementación es complicada, es decir, conseguir que el level streaming sea algo fluido. Hombre, bueno, implementación óptima más bien. Hombre, a ver, el tema del level streaming, claro, tú puedes implementar. Claro, tú en el level streaming puedes trabajar de dos formas, ¿no? Tú puedes trabajar directamente con tener 20 niveles enganchados a un persistente e ir activándolos a nivel de que sean visibles o no, y ya está. O puedes hacerlo a nivel de que los vayamos cargando y descargando de memoria, que es un poco lo que sería lo ideal, pero al mismo tiempo pues tiene una complejidad extra de, bueno, tenemos que buscar los puntos en los que hay que cargar y descargar esto y hacer aquello y tal. Hombre, a ver, complicado no es, pero tiene su truquito y al final no es tanto desactivar los niveles como tal, sino muchas veces se pueden conseguir digamos efectos similares sabiendo qué cosas puedes tocar de cada nivel. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, vamos a decir, tengo dos niveles, ¿no? Y dentro de cada nivel tengo los niveles descompuestos en una parte de geometría, una parte de enemigos, una parte de iluminaciones. Sí, eso básicamente, vamos a decir esas tres. Sí, sí. Vale. Yo cuando estoy en un nivel que no tiene acceso al otro nivel, igual sí veo las estructuras que hay, pero los enemigos no los tengo que ver. Entonces yo puedo desactivar los ticks de los enemigos. Unreal hace una cosa, es decir, esto es una cosa que está guay, porque a nivel de render, como cualquier motor, Unreal hace muchísimas optimizaciones, es decir, todo el cooling, todas estas cosas, pues ya las hace de base. Pero claro, hace lo que sabe con total certeza que no vamos a necesitar, es decir, te va a quitar cosas de si los objetos, no te va a mandar draw calls de objetos que están detrás tuyo, no te va a renderizar cosas que no te interesan. Pero claro, cuando estamos hablando de cosas de gameplay, ahí es donde eres tú el que tienes que tocar cositas. Y eso es un tema de diseño, ¿no? Claro, es decir, si tú estás en otra parte del nivel, ¿a mí qué me importa que los enemigos tengan un tick? No lo quiero para nada. ¿Para qué quiero yo un enemigo buscando sitios válidos en un espacio a 10 kilómetros de mi muñeco? Bueno, desactiva eso. Incluso hazte un pooling ahí con los enemigos, lo vas llevando de un lado para otro y ya está. Entonces
yo creo que lo del level streaming no es complicado, pero se pueden sacar muchos puntitos de optimización si entendemos bien cómo es nuestro proyecto. Si yo, por ejemplo, en el Chronos este, en el Chronos Before the Ashes, hice varias cositas que precisamente te permitían sacar unos cuantos milisegundos por tener en cuenta, pues, claro, si yo paso por una puerta y sé que los enemigos que están tres niveles más adelante no los voy a ver, apaga los enemigos. Si yo paso por una puerta y sé que no voy a tener que cargar los niveles que están más adelante, pues directamente no te molestes ni siquiera en volver a revisarlo. Quiero decir, porque muchas veces tú pasas por un... Bueno, claro, es que aquí me voy a poner un poco técnico, pero... Por un umbral, dices, bueno, pues voy a revisar todos los niveles y voy a elegir los que estoy viendo. Pero igual no hace falta que pase por todos, sino tengo una lista cacheada de los niveles en los que puedes hacer esto, ¿no? O algo así. No sé, hay muchos... Yo creo, David, que lo acabas de decir no ahora, sino antes también, cuando nos has dicho que, claro, Unreal tiene... lo bueno de que te da muchas cosas hechas y a su vez es malo. Entonces, claro, y aquí está el problema. El level streaming es como, bueno, como ya te viene, ¿no? Es como que ya te viene hecho, ya lo puedes montar siguiendo la herramienta tal como es, pero no es suficiente. Tienes que ser muy cauto en lo que es la anticipación al diseño, lo que tú estás diciendo, ¿no? De, bueno, el propio gameplay, ¿no? Y claro, si todo esto no lo conectas, ¿no? No tienes cautela. Pues lógicamente el ML Streaming tampoco te va a hacer lo que es el propio, bueno, ya sea World Composition o lo que llamen ahora, pues tampoco te va a hacer la magia, ¿no? Vas a tener que tener en cuidado eso, ¿no? Pero como fuerza bruta, sí. El problema es que, bueno, que luego hay pegatirones y hay problemitas de muchos estilos. Incluso yo diría más que a veces con un buen level design también se puede solucionar, como sí, clásicamente, hecho, ¿no? Como clásicamente se ha hecho. Exactamente. Y voy a preguntarte, David, sabemos que la programación de interficie, ya sea de UI o de HUD, suele ser el patito feo de muchos proyectos. Sin embargo, puede influir muy positivamente o negativo en la UX experience de nuestros jugadores. ¿Cuáles crees que son los principales conflictos que pueden originar en un proyecto de Unreal y cómo lo podemos evitar? Joder, vaya pregunta. A ver, la verdad que esta es una parte que a mí se me escapa bastante. Vale, pero sí que es verdad... A ver, el tema de la interfaz, ¿por qué suele ser, o por qué yo me suelo encontrar problemas de cara al diseño? El tema de las interfaces es que muchas veces se intenta acoplar la lógica con la propia interfaz. Quiero decir, a mí lo que me gusta hacer es, y esto encaja bastante con este equilibrio de C++ y Blueprint, es tener, digamos, todas las funcionalidades que yo quiero que mi interfaz implemente de forma totalmente agnóstica, es decir, en otro sitio. No se sabe muy bien para qué quiero yo esto, no sé, por ejemplo, si quiero crear un spawner que se cree un objeto cuando pincho un botón, no pongo la lógica del spawner dentro de un botón. Si creo esa lógica, la pongo en un sitio, en una especie de jada de maestro o lo que sea, y ya lo llamaré desde el botón que yo quiera crear. De cara al... A ver, es que de cara a la experiencia del usuario, muchas veces lo que acaba ocurriendo es que las interfaces serán así un poco extrañas por el tema de que esas lógicas se mezclan mucho. Pero... Yo la verdad que tampoco te puedo hablar mucho de esto. Ejemplos, es decir, problemas que yo me he visto realmente con interfaz, además esto tiene más que ver con la navegación en consolas, es el tema de usar un gamepad, ¿vale? Si tú creas una interfaz y la estás probando en un ordenador, claro, es que eso suele ser uno de los problemas graves. Eso es duro, hay mucha gente que se me queja de eso, sí. Pero eso es por tener un mal diseño de base, porque yo me he visto, claro, hay muchas... Yo mismo los he vivido en mis carnes. Muchas veces cuando tú diseñas la interfaz, la diseñas sin pensar qué es lo que va a tener de fondo. Quiero decir, por ejemplo, tú cuando vas a estar en una consola vas a usar solo un mando. Entonces tú tienes que garantizar que vas a estar siempre pues enfocando al menos una parte de la interfaz. Es decir, vas a tener foco de ese mando dentro de la interfaz. Ahora bien, mucha gente, como por lo que sea, pierde ese foco en algún momento, intenta forzarlo sin tener en cuenta qué es lo que pasa si lo fuerzas de cara a otras cosas que ya están en pantalla. Cosas que yo me he encontrado locas. Poner un tick a focus. Es decir, tick focus de este botón. Si no está focus, tick. Digo, pero, claro, pero y si... Un bug que yo me encontré, que esto... Madre mía, casuísticas por doquier divertidas. Pero esto fue un bug que costó muchísimo encontrarlo porque pasaba solo en Xbox y pasaba como a tres personas. Y resulta
era un bug que cuando ibas a hacer no sé qué update de no sé qué arma, justo cuando abrías la ventana no podías darle a la X porque se perdía el foco. Pero claro, wow, yo lo probé y digo, no se pierde el foco, está bien, esto estaba perfecto. Bueno, pues resulta que es que la interfaz de fondo, como el juego se había pensado para un solo jugador, todo estaba pensado efectivamente para un solo jugador. El problema es que en consola, por ejemplo, en Xbox, tú sabes que tú puedes cambiar de usuario. Entonces, claro, Unreal entendía un cambio de usuario como otro jugador, con un ID diferente. Entonces, la gente que tenía dos cuentas y usaba la segunda que había iniciado, se quedaba atascada. ¡Qué putada! Eso fue... yo estuve aplaudiendo con las orejas cuando lo encontré, porque digo, esto es imposible que me haya dado cuenta. Además de casualidad. Entonces, todos estos problemas de UX vienen por, de alguna forma, tener planteamientos que no consideraron ciertas casuísticas, que es normal, puede ocurrir. Pero esta es muy puñetera, ¿eh? Realmente la que has contado es un tema de calidad. Yo creo que es la peor que me voy a encontrar en mi vida, ¿eh? Tampoco no creo que me encuentre nada mucho porque eso. Pero a nivel de diseño de una interfaz, a mí me gusta que la lógica vaya por un lado completamente, y ya después yo, cuando vaya a hacer la interfaz, a diseñarla, ya veré cómo engancha todo eso con la interfaz. Pero no voy a intentar meter lógicas dentro de cosas, porque lo que voy a acabar haciendo es depender de forma muy fuerte de una lógica que igual mañana no puedo usar en otra cosa. Entonces, cuando tenga que rehacer de nuevo la interfaz, porque la tendré que rehacer con total seguridad, voy a tener que rehacer muchísimo trabajo, va a ser aquello de perder tiempo, van a salir cosas así un poco a media tinta, y al final te acabas encontrando que para que la interfaz funcione bien, pues en vez de tener un mando que enfoca, pues el mando controla un cursor que se mueve. Es decir, esto me lo he visto yo de veces. Oye, David, es que ya te digo, esta parte de los mandos, muchos casos de historias bizarras, ¿no? Y movidas que, claro, que en Unity quizá no ocurren tanto, porque a lo mejor ya vienen pues algunos plugins que te lo solucionan, o ya está como mucha faena realizada. Y aquí, pues por alguna razón, sí que es verdad que he escuchado problemas de que el mapeo pues da problemas, o de que para dependiendo de qué consola, y bueno, películas que... Entiendo que... Bueno. Solo por apuntar un poco, a ver, esto es usando UMG, quiero decir, usando la uh-huh. interfaz que Unreal nos da por defecto. Hay plugins por ahí, hay gente que está un poco empezando a usar otras tipos de interfaces alternativas en lugar de UMG, que por lo visto son un poquito más controlables en ese sentido, son bastante más autocontenidas y son, entre comillas, agnósticas y saben gestionar bien este tema de plataforma, de por ejemplo incluso la Nintendo, que tiene los mandos horizontales, verticales y para arriba y para abajo. Y para ir cerrando ya el episodio, que ya llegamos, estás ahí, vamos, defendiéndote la posición, pero vamos, con holgura. Te quería preguntar, David, de la parte de debugar, ¿vale? ¿Hay alguna diferencia entre debugar blueprints y debugar C++? ¿En el Unreal? O sea, a ver, la teoría es que sí. Cuando nosotros, y esto es un problema, cuando nosotros debugueamos blueprints, para empezar los tenemos que hacer dentro del editor. Si nosotros no podemos debuguear blueprint en un juego empaquetado, ¿vale? Y esto es un problema grave en el sentido de que, por eso suelo oír mucho de blueprint, cuando tú empaquetas un juego, vale, ya entiendo. Tú guardas símbolos, pero los guardas para el código en C++. No tienes una especie de compilación. Bueno, yo creo que en Unity sí ocurre esto. De hecho, todo lo puedes debugar directamente porque se te compila, se te crea un objeto y no sé qué. En Unreal no. En Unreal eso se genera ahí un... Y ya está. Y no puedes debugarlo de ninguna forma. Y yo creo que eso en algún momento tendrá que replantearse porque no tiene ningún sentido. Y ese es uno de los problemas a la hora de debugar con blueprint. Que si encuentras un fallo, inmediatamente tienes que ir al juego. Si usas, por ejemplo, lo de Cook on the Fly, pues un poquito más rápido, pero los tiempos de iteración se van a la mierda. Si, por ejemplo, trabajas solo en C++ o lo que debugueas son cosas de C++, pues hombre, ahí es mucho más rápido porque puedes lanzar el juego desde Rider o... funciona. ¿Hola? ¿Sí? Creo que no sé si se ha cortado un poquito. Yo creo que a mí... debo ser yo, quizá. Vale. Se ha estabilizado, ya puedes seguir. Ya, vale. Vale, pues no, lo que comentaba es que muchas veces el tema de trabajar en blueprint hay que tener cuidado de ciertas cosas. A mí por eso me gusta mucho encapsular comportamientos que quiero usar en blueprint directamente en C++. Es decir, por ejemplo, si yo me encuentro que hay un bug en algo que estoy haciendo, lo que hago es voy al blueprint, cojo esa lógica, la reproduzco en blueprint, creo una función de librería y la añado
dentro de ese blueprint. ¿Por qué? Porque ahora voy a poder debuguear desde C++ eso. Una especie de wrapper que he metido ahí, como, bueno, pues pongo esto aquí y ya desde el propio Visual Studio, desde el Rider, lo que sea, puedo evaluar lo que está pasando en C++ y ya puedo añadir los cambios ahí y ya me quedo contento. Ya, pues, si quiero, pues lo puedo poner de nuevo en Blueprint, aunque no entiendo por qué haría eso, pero por lo general esa sería una fórmula de agilizar bastante el proceso. Esto igual en un proyecto que es pequeñito, no es importante, pero yo he tenido proyectos que tardan una hora en compilarse, en cocinarse y prepararse todo. Entonces, claro, ahí entramos en problemas. De todas formas, bueno, sí, es que no hay más, es que no tiene más. C++ sí lo puedes debugar estupendamente y maravilloso. Y ya que comentabas aislar, imagino, entonces tú estás a favor de recomendar que hay que preparar una escena específica para hacer testing y aislar los problemas, ¿no? Imagino. Bueno, una o 10 escenas específicas. De todas formas, aquí hay un tema que es importante, que es que en el proceso en el que nosotros creamos una escena específica para debugar cosas, estamos perdiendo información. Quiero decir, yo tengo un nivel que tiene 20 millones de enemigos, tiene un montón de cosas participando al mismo tiempo haciendo ciertas movidas. Si yo intento reproducir eso en un nivel más pequeño, más escueto, con 4 cosas contadas y no sé qué, igual pierdo de vista ciertas cosas que voy a tener en el nivel final. Entonces, yo muchas veces recomiendo tener durante el desarrollo, ¿cómo decirlo?, una escena de test sobre la que vayamos implementando cosas de forma incremental, que vayamos viendo cómo se van comportando las cosas. Y tener como muchos espacios de prueba y cosas importantes. Es decir, ya se va un poco más de la fórmula de cómo debuguear algo, sino más bien cómo optimizar el tiempo de debuguear. Si yo quiero debuguear que un personaje, es decir, que por ejemplo, el final del nivel, que cuando el personaje llegue, pues por ejemplo, pues no se está activando. Pues lo que hago no es debuguear empezando en el nivel y llegando al final, sino pongo el personaje en el final y llego al final. Quiero decir, ¿sabes a lo que me refiero, no? Que esto es mucho que me hace, por ejemplo, cuando estoy echándole una mano, sí, pero a mí me gusta mucho que, por ejemplo, en Discord y todo esto, pues, a veces si alguien quiere ayuda, pues me pongo con ellos. Y muchas veces cuando les digo, pues vamos a ver qué es lo que está pasando aquí con este problema. Entonces, claro, tienen un nivel a lo mejor que de principio a final es un minuto caminando, y dice, bueno, un minuto, pero claro, es que es un minuto. Digo, ¿por qué no me pones el personaje literalmente justo al lado? Quiero decir, ponmelo al lado y lo probamos ahí. O sea, eso es una cosa que por favor hagan, porque de verdad que está perdiendo mucho tiempo y al final empiezas a sumar y dices, que llevo 3 horas debugueando esto que en realidad en 2 minutos estaba hecho. Eso es muy, muy... Poco óptimo. Sí. Y si nos centramos en optimizar por lo general, ¿en qué orden lo harías? ¿Por qué? ¿Qué partes? Por ejemplo, geometría, draw calls, ejecución del render en GPU, upscaling, etc. Bueno, a ver, el tema de optimizar, lo primero es ver dónde hace falta optimizar. Quiero decir, nosotros, si en Unreal, bueno, que en cualquier motor, pues tenemos varios hilos, ¿no? Y cada hilo pues va a tener unas ejecuciones. No es lo mismo optimizar, así que yo tenga un cuello de botella en la CPU, que eso pues básicamente va a ser la lógica del juego, los draw calls, lo que sea, y yo tenga un cuello de botella en la GPU, que van a ser los shaders, que van a ser, pues, yo que sé, la resolución de las texturas de no sé qué, van a ser muchas cosas, ¿no? O sea, lo primero de todo es identificar dónde está el problema. Y eso es un trabajo. Es decir, eso ya tiene un esfuerzo grande, porque yo puedo ponerme, pues tengo material, me va mal el juego, pues voy a coger los materiales y voy a quitar algún shader por ahí para tal. Vale, sí, pero ¿y para qué? ¿No? Entonces, hay que hacer dos cosas, identificar dónde está el problema y empezar a ir al punto de, es decir, a dónde está el problema realmente, es decir, bajar hasta abajo del todo. El origen. Sí, porque muchas veces uno dice, claro, tengo un problema en la GPU, veo que más o menos es un tema aquí de que tengo, a lo mejor, vamos a decir, en GPU tengo pues 20 milisegundos y quiero que sean 16 milisegundos. Vale, pues a lo mejor con coger 4 materiales y le quito 3 cosas, pues ya bajo a 16 milisegundos. Claro, pero es que igual había una cosa que me está cogiendo 30 milisegundos por ahí, bueno, 30, es decir, me está cogiendo 10 milisegundos y puedo ir directamente a esa cosa y cambiarla y arreglarla. Entonces es muy tentador hacer la guarrada de, no, pues tengo un problema aquí que no sé arreglar, voy a esta cosa. No, vamos al origen de los problemas y vamos a intentar averiguar por qué. Normal, hombre, algo que te coge 10 milisegundos tiene de tela, ¿no? Pero yo qué sé, un decal con un decal de tela transparente que hace no sé qué, lo que sea.
Pero lo primero es eso, intentar averiguar dónde está el problema, porque muchas veces suelen ser cosas que incluso escapan a nuestro control en términos de, no es algo que nosotros hayamos hecho en el proyecto, sino puede ser un fallo, puede ser alguna cosa que está mal hecha de fondo o lo que sea. Por ejemplo, yo me he encontrado con los HISM, con los instance, con el follaje, temas de rendimiento, porque a lo mejor se estaba llamando muchas veces una cosa que en realidad le ponías un flag, ¿no? Si esto se ha llamado, pues ya no me lo hagas otra vez, no me computes de nuevo todo el árbol de los HISM porque no hace falta. Si de repente ganar, pues 4 milisegundos. O sea, claro, es que igual tenemos ahí cositas. Sí, pues sí, y muchas veces, por ejemplo, el otro día un chico también me vino, no, es que cada vez que cargo, no sé, cada cierto tiempo tengo un pico de en CPU, un pico gigante de como 300 milisegundos. Y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y digo, vale, ¿y cómo estás probando esto? No, yo voy al editor y... Vale, cállate. Es decir, en el editor no se comprueba el rendimiento. Es decir, el rendimiento siempre se comprueba en una versión mínimo de desarrollo, es decir, en un paquete final, y casi que diría en una versión de test. No, es decir, en Unreal tenemos varias versiones a la hora de crear el proyecto. Tenemos pues, lo típico de debug, development, shipping, y hay una versión un poco oculta, que es la versión de test, que es como la de shipping, que es, digamos, una versión que ya está optimizada, que ha quitado todos los símbolos de debug y no sé qué, pero que conserva algunas cositas para que nosotros podamos ver lo que está pasando. Entonces, ir por esas versiones y comprobar ahí, es decir, ver, hacer esas métricas, tomar esas métricas de lo que está fallando. Y después también apoyarnos en las herramientas que nos da Unreal. Es decir, Unreal, sí, porque es muy tentador, esto me pasa mucho, de ponerse a optimizar algo, y la forma de optimizar sea, voy a la consola de comandos, escribo start FPS, y me sale, vale, pues FPS 10. Tiempo del FPS, pues 1 entre 10. Vale, o sea, bien. Eso es mala idea, porque tener solo esa información no sirve para absolutamente nada. Lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, sacar una traza. Yo puedo coger un juego ejecutado, sacar una traza, y es una traza en tiempo real, ponerme a jugar, sacar una medida de lo que está pasando con todos los hilos, que para eso están todas las herramientas, todos los contadores que tiene ahí, los Cycle Counter, esto es. Que tiene Unreal, y offline, ya después yo en el editor cojo, abro esa traza y veo a ver hilo por hilo dónde está el problema. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a poder llegar al final del problema, sí voy a poder identificar exactamente, de hecho, con nombre y apellidos, la función que me está jodiendo. Entonces, con eso es con lo que yo empiezo a trabajar. Y cuando tienes eso, el trabajo es inmediato, es decir, es que ya casi irse ahí y mira, ah, es que era esto. Claro, efectivamente, y muchas veces eso me ha pasado, de irte a la función y verte en el propio motor. Ah, no, esto no está implementado, hacerlo. Bueno, pero a ver. Entonces, a veces es una cuestión más de saber ubicar las cosas, es decir, el tiempo que le dedicamos a ubicar el problema y a resolverlo. Y es mayor el tiempo. Y voy a preguntarte, David, porque seguro que más de un oyente le interesa esto, ya que cuando quieren sacar un juego lo quieren sacar para varias plataformas. ¿Qué problemas y dependencias vamos a tener en cuanto desarrollemos a nivel multiplataformas un juego? A ver, esto depende mucho de muchas cosas. Problemas puedes tener muchos, principalmente en términos de rendimiento, en términos del hardware. Normalmente la principal limitación, lo que suele ser un coñazo, es el tema de la memoria. Tú en una plataforma, la que sea, pues vas a tener una cantidad de memoria muy limitada. Es decir, la Nintendo, no sé si puedo decir la cantidad que tiene, pero bueno, que tiene reducida, memoria contadita, ¿no? Y en la Xbox 3 cuartos de lo mismo, y en la Play 4 3 cuartos de lo mismo, y ya las consolas nuevas pues tampoco tanto, ¿no? Entonces normalmente muchas veces los problemas así de entrada que vamos a encontrar y quizás que son más molestos de arreglar son pues la cantidad de memoria que tengo dedicada para las cosas, tanto sea para hacer el streaming de texturas, si tengo para alojar texturas, los objetos y tal. Pero esto muchas veces se arregla pues simplemente repasando esos assets o incluso particularizando configuraciones de empaquetado para cada plataforma, que esto te permite Unreal hacerlo con el Default Device Profiles, o por cada plataforma, ¿no? Y a partir de ahí, pues jugamos bastante. Yo ahora mismo estoy trabajando en un juego, que no puedo decir cuál es, que lo he metido en la Xbox nueva y me ha dado un out of memory, es decir, que ha dicho no tengo memoria. ¿Por qué? Porque si tú no le dices, no me pongas las texturas en 8K, si tú puedes tener un Unreal las texturas en 8K si te da la gana. Otra cosa es después cómo las empaquetas, es decir, las tengo en 8K, pero por favor, downsize y me las metes en 1024. Entonces hay que jugar mucho con esas cositas. Después, más allá de eso, pues vamos a tener cosas que ya escapan a nuestro control, que son, esto es algo que es muy común, si, Epic Games son humanos, ¿vale? Si la gente que, yo no sé si lo sabéis, pero la gente que hace el motor, aunque esté muy bien, es gente que nació en la Tierra y por lo pronto vive en la Tierra.
Efectivamente. Y se equivocan y cometen errores. Entonces, otro de los problemas principales que vamos a encontrar es fallos del motor, es decir, problemas que nosotros a priori no vamos a saber arreglar. Entonces, siempre, si estamos trabajando para ir a plataformas, es muy conveniente tener a un ingeniero de software, alguien que entienda bien el motor y que sepa ensuciarse las manos para modificar el motor. Yo, bajo ningún concepto, le diría a nadie, bueno, para empezar porque no pueden, pero no intentaría llevar un juego a plataformas que no sean PC sin tener una versión compilada propia del motor. No tiene ningún sentido, a pesar porque tengo que meter las librerías de cada plataforma, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a particularizar para ciertos fallos que me encuentre. Esto es un poco putadilla, porque sí que es verdad que Unreal Engine tiene una... Para la gente que tiene la licencia, es decir, para la gente que tiene una licencia que es pagada, tiene un foro interno en el que te atienden y te resuelven dudas y problemas, ¿vale? De cosas que están. Pero la gente que está trabajando un poco por su cuenta y amor, que no tiene acceso a eso, pues se las ve un poco más apuradas. Yo en general recomiendo a la gente que si va a trabajar en consolas... Ese club guay creo que vale más de... tiene más de 3 ceros, creo. Sí. Sí, no es barato. Creo que es anual o no sé si es una locura. Bueno, alguien conozco de por ahí, de algún estudio ya medio gordito de por aquí que lo tienen. Pero bueno, no sé si... Supongo que THQ lo tienes, ¿no? Lo tenéis, pero vamos. Sí, a ver, claro. Te metes en harinas según de qué costal si no tienes... esa vía directa de comunicación con el developer del motor, ¿no? Y muchas veces, ya no solo eso, sino que hay conocimiento que se queda solo ahí, que esto es algo que sigue... Esto lo estuve hablando en su momento con gente de Epic, que deberían crear algún tipo de perfil intermedio o algo así que pudiera de alguna forma echar un cable con ciertas cosas, porque, por ejemplo, claro, tú cuando... Pues me ha pasado, yo tampoco quiero entrar ahí, pero por ejemplo, gente que ha estado en el programa este de PC Talents que han hecho juegos para PlayStation, ¿no? Claro. Yo me los he visto pasando de 4.26 a 4.27, un juego bastante grandote. Claro, pasar una versión a otra puede tener muchas consecuencias, simplemente porque ya no era compatible con el SDK que te daba PlayStation, ¿no? Entonces, claro, estás pillado. Claro, pero hay formas de evitar eso. De hecho, la forma de actualizar de un SDK a otro es cambiar un número en un archivo de Unreal, quiero decir, literalmente. Claro. Y te lo saltas. Ese tipo de conocimiento es un problema que no lo tengas. Vale, entonces siempre, por lo menos si alguien está intentando ir a plataformas y lo que va a hacer puede ser un poquito más complejo de lo normal, en situación de juego pequeñito, pues tampoco debería encontrarse muchos problemas. Pues igual sería conveniente intentar contactar con alguien, algún público, alguna entidad que de alguna forma... David, claro. Tío, lo que tiene que hacer la gente es no aplicar a PC Talents y aplicar a Level Up, que esto con los mentores que tenemos... Eso indudablemente, a la que alguien se encuentre con ese problema, pues obviamente van a hablar con nosotros, van a hablar con gente como tú y van a decir, oye tío, es una línea en un lugar concreto del motor, solucionado. Y nos van a besar de amor, puro y duro. Sí, a ver, esto es un poco así. Al final, el tema de usar un motor que no es propietario, si un motor que no has hecho tú, es que igual bastaba pulsar un botón para arreglar todos los problemas, que suele ser el tema de Unreal Engine especialmente. Entonces hay que un poco tener ese... haberse encontrado con el problema antes. Claro. ¿Y merece la pena implementar un sistema de TDD o CICD en nuestros proyectos? ¿Merece la pena? A ver, depende. Quiero decir, si estoy haciendo un juego muy pequeñito, en el que todo está muy controlado, igual no. Si estoy haciendo una cosa que ya tiene un cuerpecito, ya tiene una cantidad, si un cuerpo de código grande, que vamos a estar, por ejemplo, con niveles haciendo cambios muy a menudo y todo esto, hombre, yo creo que es recomendable. Tanto por el lado de que aquello no esté reventando por todos lados y además lo pueda... si lo pueda la gente usar, si los desarrolladores usar de forma cómoda, tanto por el lado de ir creciendo el proyecto. Quiero decir, si tú dentro de Unreal puedes de hecho crear pruebas, es decir, puedes hacer TDD no solo a nivel de código, sino lo puedes hacer dentro del gameplay. Quiero decir, tú puedes crear pruebas en las que le dices a tu muñeco, vete de A a B, de B a C y mira a ver si terminas esa prueba y dejar eso corriendo toda la noche y que te dé un resultado. Ese tipo de cosas merece la pena en según qué juego. Si para hacer un Assassin's Creed, sí. Para hacer las aventuras de Juanito en su casa, pues igual, ¿no? Depende un poco. Cosas que sí es conveniente, pues si por ejemplo vas a trabajar con una versión bajada de GitHub del motor, lo ideal es tener
un sistema de distribución que te permita tener los binarios actualizados todos los días, por lo menos de forma razonable, cada vez que se haga un cambio en código, para que los para que, por ejemplo, los artistas puedan simplemente hacer un sync de eso, hacer un puro, lo que sync en Perforce, y bajarte los binarios y arrancar el motor sin necesidad de estar pasando por un Visual Studio y compilar todas estas cosas, ¿vale? Ese tipo de cosas sí es muy conveniente, ¿vale? Pero insisto, es que todo esto ya depende mucho de los niveles a los que vayamos a trabajar. Lo que está claro es que no hay que usar el Google Drive, ¿eh? Está claro. No, pero sí que es verdad que empiezas a rascar ahí horas de tiempo, ¿no? Muy valiosas en perfiles que si tienen cierto coste, pues hombre, obviamente vale la pena realizar esa pequeña inversión. No de golpe todo, pero quizás, como dices, ¿no? En función de la magnitud, ¿no? Y también pues de qué te cuesta pues estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque, pues oye, resulta que compilar cada vez esto conlleva pues tantas horas, ¿no? O lo peor, ¿no? Lo que tienes tantos elementos implementados que a la que incorporas una mejora, pues se están generando muchos bugs descontrolados o perdidos en otras funciones que hace tiempo que ya se habían integrado, y por no tener regresivos o automatización, pues te vuelves loquísimo, ¿no? En QA. Y claro, el QA es otra peli, ¿no? Muy complicada, pero que si no la externalizas, sí, pues es tela. Ese es el problema, que yo, es decir, yo me he visto a gente que si pasándose un juego de 10 horas completo para probar un cambio. Quiero decir, vamos a ver, no hagamos esto, vamos a dedicar un ratito a intentar. Pensemos, que esto... vamos a empezar a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, entonces. Cuando ya el tiempo que dedicas a... Es que la gente tampoco va, es decir, tampoco mide el tiempo, esto es normal, claro, no lo mide, el tiempo lo mide en tiempo. Una hora para mí es una hora, pero el tiempo es dinero, y ese dinero igual lo podíamos haber gastado en otra cosa. Claro. Entonces, es mejor, si la cosa va a ser relativamente grande, hablo a lo mejor de un proyecto de 5 o 6 personas, de un juego que vaya a tener una duración a lo mejor de 5 horas, quiero decir, una cosa que pueda tener un cuerpo ahí. Bastante estándar, sí. Yo, es decir, yo intentaría, dependiendo, insisto, dependiendo del scope. Si lo que el juego va de una cosa muy básica, no, pero si el juego tiene de 20.000 sistemas y cada sistema es una cosa nueva o tenemos que implementar no sé qué o tal, pues es conveniente al menos tener algo de todo esto. No todo, es decir, no hace falta que tengamos un sistema súper complejo, pero algunas pruebas deberíamos tener, algunas cositas, si deberíamos ir creciendo la base de código, el proyecto, con esas pruebas, no ir, es decir, no estar 10 meses y el mes 10 probar el juego. Es decir, no tiene sentido. David, oye, ya para acabar, la última que te quería preguntar, y ya sí que ya es final. Oye, ¿qué consejo te gustaría darle a los oyentes para adentrarse en un Real Engine y que no les dé un ictus? Hombre, a ver, el tema de entrar en un Real Engine. Un Real Engine, como cualquier herramienta de producción, cualquier herramienta de desarrollo en general, siempre va a tener una curva de aprendizaje muy empinada, especialmente si venimos de un background totalmente ajeno a... Yo, por lo general, recomiendo, a ver, por un lado, que no desesperen, ¿vale? Que no busquen resultados inmediatos, porque principalmente el ictus del que hablas suele surgir a raíz de un poco de la cultura de quiero un resultado ya. Es decir, yo quiero pulsar un botón y ver ya un Assassin's Creed aquí hecho. La necesidad de inmediatez. No puede ser así. Entonces, hay que ir un poco con la mentalidad de estamos aprendiendo. De esto es un proceso lento que nos va a llevar tiempo, pero hay que ser paciente e ir poquito a poco. Videojuegos, un Real Engine concretamente, claro, pecamos un poco de, efectivamente, abro el proyecto, third person character, lo doy al play y ya tengo un juego. Y no hay que preocuparse de más. Entonces, espero que todo lo demás sea así. De hecho, cada vez sea más rápido. Y eso no es verdad. Eso por un lado. Y después, que la gente que no tenga miedo de consultar bibliografía. Es decir, que merece más la pena dedicar 5 minutos leyendo un poco de documentación, intentando entender las cosas, que estar 20 horas dándose cabezazos contra un programa y ahí con el ictus a flor de piel. Es un poquito eso. Y vamos, que poco a poco. Que tampoco. Bueno, y lo más importante, es decir, que esto yo lo he visto y hay mucha gente que conozco que ha entrado en esta dinámica y al mes ha dejado de hacer cosas de videojuegos. No estés 20 horas al día trabajando con un Real Engine porque te haga mucha ilusión.
porque esto es una cuestión que puede ser muy estimulante de entrada, de decir, ah, venga, vamos a aprender videojuegos y venga, todo trapo, vamos. Sobredosis. Tal. Claro, y después pasa el mes y estás con la cabeza loca, dices, no quiero volver a ver esto en mi vida. Por muy bien que te haya ido, por mucho que te haya gustado. ¿Por qué? Porque te has saturado. Entonces, hay que intentar dosificar las cosas y entenderlo primero como un proceso de aprendizaje, que de hecho es muy conveniente sea mentorizado hasta cierto punto. Es decir, intentar estar con gente como Roger, de hecho. Que te pueda asimilar, que tengas como para asimilar, ¿no? Intervalos para asimilar la. Porque es que es mucha tralla de motor. En general, el game development es así, ¿no? Pero. Sí, pero nadie. Perdón, Didi. No, correcto. No, o sea, es un poco tener como tiempo, ¿no? Para asimilarlo y darte tiempo, ¿no? Que no. Es que vivimos una época realmente de inmediatez, y el problema es que se genera mucha falsa ilusión, sobre todo en YouTube. Yo creo que hay mucho tutorial muy guapo, que está muy chulo, ¿eh? Me encantan, ¿eh? Yo soy adicto también a fumarme tutoriales, ¿eh? De estos como de inmediatos. Pero también generan la falsa ilusión de que, va, esto es un pim pam, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tío o tía, quien sea que lo ha currado, no sabes qué trabajo hay detrás. Tú estás viendo la punta del iceberg, ¿no? La compresión en 10 minutos de, guau, mira esto, qué guapo, tal. Pero luego ponerse a hacer las cosas y ajustarlas a tus necesidades ya es otro menester, ¿no? Efectivamente. Oye, pues David, hemos llegado al final y la verdad es que impresionante episodio, ¿eh? Yo creo que este va a gustar muchísimo, seguro. Te agradezco muchísimo que hayas venido y haberte tenido en el episodio, haber estado hablando largo y tendido, y nada, y que haya servido para que la gente que nos escucha pues se aproxime más al motor y que nos hagan corriendo, ¿no? Que es lo que no queremos. Sí, a ver, yo por lo pronto no quiero que la gente se vaya corriendo, pero... Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Como ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en @game_levelup. Estamos en iVoox, Spotify, iTunes, también estamos en YouTube y en Amazon Music. Y tenemos la página web, que es www.game-levelup.com. Hasta luego, Peña. Adiós. 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 Bueno.